What? Acabo de desbloquear un cofre. ¡Qué pedo! ¡Ya muérase, señora! Deje de gemir, pues. Ahí está. Ah, mira, un cofre, a huevo. Hay una florecita. Voy a tomar la florecita. ¡Ay, mi espalda! No hay historia, no puede ser. Acaba de actualizar. ¡Ah! ¡Fortalezan! No, qué trauma. Ay, no. Ay, aquí. Ay, ay. A ver, alguien me mandó un mensaje. ¿Qué? Nada. No. ¿Qué me dan aquí? Ah, ok. Bendita gripa. ¿Qué me mando? A ver. No sé lo. Es que se recorrió mi horario. Me siento bien, ajá. Este men. Se va a llevar la riata, la verga. Ay, ¿qué? Ay, Noan. Noanbur, ah, caray. Qué chistoso usuario. Hola, muchísimas gracias por haberte seguido en mi canal. Ah, sí, es cierto. Exactamente hace varios minutos. Ok, ahorita en lo que va llegando. Voy con maldita gripa. No, me equivoqué. No. Descartar. ¡Dani! ¡Dani! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¿Ya te llegó la luz? ¿Ya no se te fue la luz? ¿Ya todo bien? ¿Fuiste a agarrarte a trompadas con los de Comisión Federal? ¿Ya le dieron tu aloe vera C1? ¡No! ¿A poco iban a dar aloe C1? ¡Ay, güey! ¿Por qué estamos...? ¡Ay, mi hijo mojó su pato, guacala! Yo apenas voy a recogerla. ¡Ah! Perro, envidia, güey. No, no nos van a dar aloe. La aloe vera C1. Pero acabo de conseguir un cofre mientras me madriaba una de las brujas estas que gimen y yo. Ah, caray, un cofre. Vinieron en corto los de la Comisión Federal. Pues, ¿qué les dijeron, güey? ¿Bebirá un arco por ahí por donde vives, güey? ¿O qué pedo? Porque, pues, para que los de la Comisión Federal aparezcan, muy raro, la verdad, muy raro, güey. Por ahí por tu barrio va a haber narco, a mí no me haces, güey. Porque es muy raro que los de Comisión Federal se vengan y se... Bueno, vayan, se dignen a trabajar. Viven a... no, con razón, a huevo tenían que llegar a... Con la regidora, güey, sí. No, sí, a huevo que sí. O alguien que trabaje ahí. Ay, güey, hinche Venti, su anemo sí va hasta donde está el enemigo, a la mierda.
No manches, no, pues está bien, güey. Si alguien por ahí que sea así del gobierno vive por donde tú, o sea, huevo, ya chingaste, porque los de Comisión Federal no, nunca van y se paran a tu domicilio, o ahora sí que nunca van a arreglar una situación de esas, como que ay, hay que lo resuelvan ustedes. De hecho, allá donde antes vivía, de allá de donde yo soy, hay una... tengo una vecina que... Bueno, un vecino, lo dejaremos en vecino. Bueno, este vecino tiene una hija que trabaja en Comisión Federal, güey. Y es como, no mames. La muchacha ahora se dedica pues a mantener a toda su familia. Pero no mames, dije, a la verga, imagínate, se va a la luz o algo. De por sí en Ecatepec todo mundo está colgado de la luz, entonces cosa como que no me sorprende. Predescarga mis bolas, está instalando el juego. No lo descarga, ¿no hiciste la descarga, Dani? No mames, ¿qué haces tú? Ah, caray, le va a agarrar las tetas. ¿No hiciste la descarga? Yo, de hecho, todavía ese rato que estaba viendo lo del OBS, lo de Twitch, Elements, entonces el show, güey, el stream Elements, pues no me lo agarra, porque como tengo el OBS, me dice, no, pendeja, como que o escoge uno o escoge el otro. Y yo, pues, está bien. Y... pues bueno, el Stream Elements no me lo agarro. Entonces ahora tengo que configurar el stream, el OBS del stream, es el OBS, o si no, configurar Twitch. Pero Twitch Studio es lo mismo como si lo tuviera, pero en programa. Es lo mismo que yo tengo aquí en el de la computadora, güey, como la página. Y yo como, no mames, qué pedo, ¿no? ¿Qué mamadas? Sí la hice, pero la instalación tarda. Ya, sí, buen punto. Es que como a mí, luego, ¿qué pedo para sacarla de YouTube? OBS está bien, sí. Sí, de hecho fue lo que ya dije, pues me quedo con OBS, porque la neta, el Twitch Studio, güey, se me hizo una mamada, porque es lo mismo, güey. Es lo mismo que como si lo tuviera en la página, güey. Por eso me quedé, a la mierda. Por eso me quedé como, no mames, ¿qué pedo? Sí, me quedé como de, no, entonces, ¿para qué descargue el programa? Si no, mejor, pues, desde la página, güey. El único problema es que desde la página no puedes poner alertas, todo ese tipo. Bueno, sí puedes poner alertas, pero ya eso ya es otro pedo. Y como ya no sé cómo hacer. Pero desde la página, no sé, según si se puede, pero supuestamente el programa del stream, el de estudios, de Twitch, el Twitch Studio, digamos que es como si tuviera lo mismo que estoy viendo aquí ahorita mismo, nada más que le quita varios parámetros, pero sigue siendo la misma mierda. Vamos, tú va, qué onda. Pero sí, entonces voy a tener que configurar lo del rendimiento para poder hacer streams, todo ese pedo, y ya que se comparta pantalla con el Discord, ahí ya todos en llamada. Estaba en 99% porque regresó a 95%. No lo sé, Dani. Acaba de surgirme una duda muy grande a mí también. Hola, mi amor. Aquí, tú. ¿No estabas viendo Pocoyo? Es que mis hijos están en la cocina viendo Pocoyo. Ellos están viendo Pocoyo, lo que yo estoy haciendo. Estoy volvió a regresar a 95. ¿Qué pedo, Dani? Esa madre te odia. A mí no me engaña. Te engaña, yo lo sé. Es que... Güey, definitivamente te odia el juego. No mames. Definitivamente te odia el juego. O como que, ¿qué pedo? Buenas, amiguito. ¿Qué onda, Danito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechando, voy a hacer mis tareas diarias. Oye, ¿dónde está ese güey? Danielito. Sí, Simón. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Último puto gacha que juego en mi vida. ¿Por qué, Dani? ¿Porque se te trabó? ¿Qué pedo? O nomás por tus huevos, dices, ya la verga, ya me hartaron los gachas. De hecho, últimamente he visto mucho que también, creo que tu hoyo sacó otro juego, pero no me acuerdo de qué va el juego, y creo que es igual de peleas, pero
No he visto nada del juego como tal. Me quedé sin ganas de jugar gacha por el resto de mi vida. Genshin acaba de robar tus ilusiones, Dani. Ay, no, aquí. No, güey, no te muevas. Ay, de hecho, hace rato estaba preguntando a mi hermano de cómo seguir avanzando en el God of War. Y ella me estaba diciendo más o menos qué pedo. Y me dijo, oye, güey, yo, ¿qué pedo? Sé, ¿qué no hiciste ya el dragón? Y yo, ¿cuál dragón? Me quedé súper en plan, ¿cuál dragón? Mi hermano, sí, güey, ya peleaste contra el dragón. Y yo, no, ¿qué dragón? Güey, lo mismo que me vinieron diciendo en un stream pasado, lo mismo me dijo mi hermano, ¿ya peleaste contra el dragón? Y yo, ¿cuál dragón? Y él de, no puede ser que hayas avanzado tanto y ni siquiera hayas peleado contra el dragón. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O sea que el dragón es de huevo o qué? Y después mi hermano dijo, ah, no, creo que son las misiones son creo que era el dragón, era de una misión secundaria y él así, y yo como de, güey, ¿qué pedo? ¿Cuál dragón? No mames, no digas mamadas, hijo. Yo bien preocupado porque dije, no mames, ¿a qué horas un puto dragón? No mames, no he visto nada a la vez. Gacha, pero con combate por turnos. Ah, ya, entonces sí, ese es el nuevo juego que sacaron. Viniendo de la saga de Honkai. Oh, ya. Sí, me di como que una ligera línea de que le daba un cierto aire a ese juego, pero no estaba segura. Entonces estoy como de, ¿cómo? A ver. Sé que sacaron uno nuevo, pero no sabía de qué iba. Después de 2 horas conseguí el puto lanzacohete. Neta, güey. Después de que me metieron como 5 en el hoyo. Ayer en el Spider-Man fue. Y apenas tú consigues el lanzacohetes en el Wonderlands. Oh, mira, quedó prendido el fueguito. Genial. Me dio una comidita. Y después de mucho tiempo, por fin dejé mi personaje nivel 80 en Wonderlands. Ah, perro. Y che, Dani, todo obsesionado. Ahora farmear otra vez, no mames, Dani. Dice el Dani, cuando por fin acabo y de nuevo tengo que seguir farmeando. Terminé a las 12 ayer. Todavía cuando estaba el Vlad, ¿no? Haciendo stream. ¿Tú estabas jugando en ese momento o qué pedo? Y 2 horas extra en la mañana para el lanzocotes. Ay, hijo de tu piche madre, Dani, no mames, güey. Seas cabrón. A la verga. Mames, Dani, le farmeas mucho pedo, güey. Le farmeas mucho, la neta. Estás como yo, pero con el Genshin. Yo no le metí 2 horas, sino que le metí un putero de horas hasta que vi mi mapa casi al 100%, tanto de Liyue como Monsta y Spinadragon. Fue cuando dije, ah, por fin me puedo relajar. Y ahora después cuando vino Inazuma, fue como de, ah, mira, otra vez a farmear y no sé qué tanto. Y ya cuando empecé a ver 80 y eso, dije, ok, creo que ya me debo de relajar un poco otra vez. Y de nuevo mi control se le metió el diablo a la verga. Valió la pena. Lanzacohetes, ahora me puedo levantar fácil del suelo. Ah, huevo, Dani. Es lo que decías, ¿no? Que lanzacohetes te, como que literalmente te solucionaba la vida. Bueno, literal, porque obviamente no. Y hoy mi control amaneció con ganas de decir, hoy no te atuedes, copich. Y yo, ah, bueno, gracias, pues. Y yo, ah, bueno, pues, yo estoy pensando en hacer 100% los mapas. Yo los tengo parte, ¿ves que los mapas se dividen en 100% y cosas así? Más o menos yo así los tengo. Ahorita que acabe esto te enseño más o menos cómo están mis mapas. Pero como ahorita se me está metiendo el diablo esta cosa, entonces es como de, ah, no mames. Es como de, no puede ser, no. Bueno, que ya, ustedes también, ya que le hacen a la mamá, hijos. También mejoré mi build en el Borderlands y conseguí un arma perfecta en 30 minutos. Ah, la verga, Dani poderoso, Dani poderoso. Che, Dani, yo luego digo, ese güey está bien obsesionado con un juego. Y después digo, ah, mira, yo también. De hecho, hace rato inclusive estaba jugando el Okami, güey, desde cero. Dije, ah, me voy a chutar el Okami desde cero. Dije, a ver, vamos a ver. Y de hecho, habían cosas que, misiones secundarias que yo no había hecho dentro del mismo juego.
las hice en esta partida. Dije, ah, mira, qué chistoso. Yo no sabía que la señora necesitaba un... La señora, ven, ¿te acuerdan que en Okami hay una señora que está como que lavando a la orilla? A la orilla del río. Esa señora necesitaba un palo para tender su ropa. Y yo no se lo he puesto ni nada. Yo, ah, mira, pues... Desconocía por completo que usted necesitaba eso, señora. Ah, ya cambiaron las misiones. A ver, consume. Bueno, estas son las normas, las básicas. No, güey, no te salgas. Espérenme. Ok. Ok, estas son las básicas. Completa 20 encargos de forja. Ah, caray, completa 3 de ciudadanos. Ok, las moras. Fabrica la de las 10 piezas. Esa es la casita. Amiguitos, ¿cómo se llama el nuevo arco? El nuevo arco, el que salió en el banner este de Frío Polar, ¿no? Me parece que sí, porque no me la van a creer. Te acaba de salir. No me digas que te acaba de salir, güey. Déjame ver, espérame. No vaya a tirar un deseo y estoy como... Espérame, ahí está. Ah, no, se llama Estrella Invernar. Sí, se llama Estrella Invernar. No mames, no digas que te salió, güey. No digas mamá. Güey, yo no sé si tirar deseos en el banner de Tartas. Güey, neta que si Tartas me hubiera salido en este banner, no me hubiera enojado. Al contrario, hubiera sido muy, muy feliz, porque yo necesito al Tartas para combinarlo con mi Venti. No caigas en el bait del banner, que no, ya sé. Ya lo sé, pero si sí estoy como de, güey, no mames, neta. Autora muy quisquillosa, es esta. Es esta misión. Vamos a darle a la misión ya. Ya la vamos a dar por fin. Ahorita que hice mis encargos, cosas así. La vamos hasta Inazuma. Y ahorita quiero ver la nueva isla. Hay una nueva isla. Acá, miren. Acá está la nueva parte desbloqueada. Entonces, hasta acá está el mapa. Kenny, no olvides el viejo sabroso que vi. Sí, güey. Es lo que no. Por eso no lo quiero tirar. De hecho, por eso no quiero tirar. Bueno. Güey, es que ya no sé cómo verga quedó mi banner. Porque con eso de que me salió lo de cinco estrellas seguidas, estoy como... Que chequen WhatsApp. ¡Güey! ¡Le salió el Danielito! ¡Hijo de tu pinche madre! Y ese güey... Tú tienes al Tartas, ¿no? ¡Ah, perro! Pero a ver, que estaba escribiendo. Ah, pero... Suerte con ese. Es que me mandaron un video y me quedé con cara. ¿Y eso qué es? No mames, por suerte no fue el candado terrenal. Sí, güey, qué bueno que te salió Danielito. Al chile sí, güey, felicidades porque te salió el viejo el arquero. Todavía no viene el viejo sabroso. Y luego con los primeros... Ah, no mames, con los primeros 10 deseos. Hola, papito. ¿Qué? No, mañana. Sí. Al rato. No. Al rato. Sí. Al ratongo. Sí. Al ratón. ¿Qué vas a sacar? No, cálmate, ¿eh? No vayas a aventar, cabrón. Que ahorita no aguanto chamacos culiaos. ¿Quieres volar? No manches. Ay, es que yo no sé, güey, porque en el... Porque si tiro en el banner de armas me quedo sin deseos. Y aparte se viene la... Bueno, es que sí me da chance, Dani. Pero es que el problema es que yo ya no sé cómo quedó mis tiradas, güey. Porque como me salió Val, me salió Kokomi, güey. Ahora hay que correr la historia. ¡Qué no! Si no me sale Tartas, puede que me salga Jutao. Pero si me sale Jutao, puede que no me salga el viejo sabroso. Y es lo que no quiero. Yo quiero al viejo sabroso. Va a ser de doble. De Claymore. Va a ser de espadón, güey. De Geo, según. Y aparte, también se viene el niño perro, güey. De arco de Geo. Yo, pobre de puta madre. No. Y el güey. O sea, literalmente perdón, hoy tengo mucha dislexia verbal. El vato este, Lito. ¿Quieres un taco? Ay, no manches, hijo, ya es noche. No alcanzas con un banner de diferencia. No manches, ya guarda eso. Mañana te echas un taco. Ahorita ya no puedes comer tan noche.
tiradas en armas no vale tirar siendo free porque se reinicia cada nuevo banner. Ah, ok, entonces chance y sí los tiro. Pero no, aún así, por lo que se ve del Ito, es de la literatura japonesa, que viene siendo un ogro. Ito es un ogro. Entonces estoy como de, es que quiero al viejo sabroso, güey, es que es la vales, güey, otro tetón a la verga. Se reinicia el deseo ese. Ah, bueno. Pero en el banner de este, pero el pitino. Ay, es que ahora tengo esa incertidumbre. ¿Qué hago con mi vida? Me quiero dar un tiro. Porque mira, si me sale el Tartas, no me preocupa. Pero cosa que sería muy, muy rara. Que, bueno, rara en el sentido de que me salieran tres personajes seguidos de los banners. O sea, eso sería lo raro. Sería lo malo, güey. También la otra cosa es que, ¿cómo le diré? Se viene el hito, güey. Y si me sale Tartas, puedo conseguir el hito. Pero el problema es ese, o sea, si no me sale Tartas, a huevo me va a salir Hutao. Entonces a la de ley no puedo tirar en el de Hutao. Y güey, el problema es que en el de Hutao se viene Toma y también quiero Toma. Y yo, pinche madre, necesitaría dinero para sacar a dos de los tres que vienen. Oh, su no mames, Tartas, Hutao y todo. Es que mira, es el problema, es que yo no sé, a raíz de Kokomi, yo no sé cómo ya después quedó mi banner, porque mi banner era en plan un banner sí, un banner no, un banner sí, un banner no, un banner sí, un banner no. Así estaba hasta que llegó el de Kazuha. En el de Kazuha no me dieron a Kazuha, me dieron a Kechin. Ah, mira, llegamos a la nueva isla. A la verga. A la mierda. Entonces, ese es el problema, güey. Que se viene Ito. Ay, uy, que se viene Ito, puta madre, yo lo quiero. Quiero al viejo sabroso, a la verga. Creo que el juego quiere que vuelva a jugar con Tartas. Algo me dice que sí, Darilto. ¿Ahorita qué tienes? A Xiao. Bueno, voy a deducir. Quizás tienes a Xiao. A la Yaka. A Diluc. Es que ya no sé con qué personajes juegas. Como ya tenemos un chico que lo jugamos ambos. Entonces estoy como de. No sé, güey. Ya no lo usas, ¿verdad? No, ya desde que le llegó a Yaka, ya Danielito ya no lo usó. Lo quitó. ¿Que no Xiao lo quitó antes? No, a Xiao todavía lo tenía. Ay, sí, a Yaka. Dejen desbloquear este pedo. ¡Oh, mira, un cofrecito! ¡Yuhu! Un cofrecito. Bueno, no me puedo distraer total, porque tengo que seguir con la historia. Ah, mira, está por aquí, bien cerca. ¡A la bestia! Vamos a matar a la ardilla. Genial. No, a Xiao de por sí, Xiao siempre lo tenía. De hecho, era el que normalmente, era el que normalmente siempre le veíamos. Bueno, yo normalmente era el que yo le veía que siempre traía. Ah, mira, de volada. Uy, güey, esta pichila está bien llena de neblina, la mierda. Ay, no, partir. Mira, ¿cómo camina solo? No mamen, si pudieran ver cómo camina el Deluxe, el Xiangli solo, perdón. Dirían, what the fuck, tu control se le mete el diablo. Es neta, suelto el control y Deluxe se voltea solo o camina solo. Y yo como de, ok, eso es raro. No te voy a pasar desapercibido a los enemigos, los voy a dejar ahí. Hay que se maten solo, la neta. ¿Por qué el habla tiene neblina? Justo cuando un parche se llama laberinto de neblina. No lo sé, Dani. Es muy raro, la verdad. me crea cierta incertidumbre. No puedo creer que tenga neblina. Tenga neblina. Adéntrate en la isla Tsurumi. Uy, yo dije, dice Tsunumi. No, es de otra cosa. A ver, vamos a ver a quién nos topamos. No, pero si sí llega pa' afuera Xiao. Y le va a aplicar la de Xiao a Iraberchi. Ah, mira, güey, se le quitó la neblina. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Por qué se abrió el mapa en primer lugar? Mira la Paimon, toda chiquita, toda pateable. Ah, no mames, un niño. Yo digo que ese es un espíritu.
Chao, chao, Simón, güey. No, pero va a ser chao, chao. Es un mal chiste porque tengo un sticker que es chao yéndose, que es de un meme de JoJo's. Que igual es uno de los JoJo's de esta temporada que salió. Bueno, de la última que creo que de las quinta. Creo. Es que se me van los nombres de ellos. Como no he visto esa serie, bueno, todavía no veo esa parte porque me quedé en la segunda parte de la primera temporada, me parece. Y soy el legendario, que no digas mamadas. Lo tengo, pero dice a Reverchi y yo, ah. Y está yendo atravesando un portal y yo, ah, bueno, ok. Y tengo uno de Xiao que dice Xiao y Xiao está atravesando, va a atravesar el portal y yo de. Ok. Pero obviamente es de un meme de un cholo. Que según va a atravesar un portal y dice chao. Y yo, ah, bueno. Ah, bueno, pues. Espera, ¿no dijo sumida? Sí, mencioné que su forma de contar los años es muy extraña. Yo digo que este niño es un espíritu. No sé, algo me dice que es un espíritu. Capatzir estará feliz. ¿Quién es Capatzir? Es mi amiga. Una ceremonia. Uy, no, no, aquí como que ya tu orto ya dijo, vamos a meterle. ¿Dónde sale Ito? No, todavía no sale. Todavía no promocionen a Ito. Bueno, todavía no sale en la historia. Vamos acá. De hecho, ahorita que dijiste Ito, güey, me di cuenta que en las citas, güey, metieron a Sayu, metieron a Toma y yo de. No mames, toma, caste conmigo. Bueno, mis amigos están más en ese plan. Yo estoy más como que, ah, mira. Metieron al chico que cuida al perro. Ah, mira, esta es una nueva flor. Espérenme. What the fuck? ¿Son lechuzas? Esto es nuevo, ¿no? ¿Hongo fluorescente? Ah, mira, esos son nuevos. ¿Servirán para el paraíto? A la verga. Uy, oh, no mames. Más protogemas. Sí, te regalaron Regalaron 600. Regalaron 600 protogemas con esto de la actualización. Y yo, ¡sí! El chico que lo cuida el perro. Ese güey. El del vato que cuida un perro. Y que tiene una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llaman allá en Japón a estas madres? Ay, me tengo que dar en la madre, sí o sí. No mames, ya dejen estar chingando. Ah, sí, hago que sí me tengo que dar en la madre. Ah, no, pero no contra ellos. Entonces, ¿quién me vio? ¿What? ¿Dónde? Según me ataca algo y yo fui, no había nada. ¿Qué pedo? ¿A poco metieron fantasmas aquí o qué chingados? Que los monstruos de allá abajo no son, no mames, güey, yo fui. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Ay, yo, ¿qué es esto? Necesito protogemas para tirar en los banners. Ah, yo tengo demasiadas protogemas. Uy, no se murió. Uy, no se murió, no mames, yo creí que se iba a morir. Yo necesito ver en qué banner lo voy a tirar. Bueno, los quiero tirar. Es que no sé, güey, la tengo difícil, la tengo de pensar. Dorime, al Bla ya lo están espantando, Raza ya lo están jalando las patas. No mames, güey. Mi avaricia me quiere hacer tirar. Es que como son personajes que no tienes, bueno, de por sí el del Tartas, güey, su banner es el peor banner que tu orto se le puede ocurrir tirar. Güey, se hubieran metido en el de Shao, mira. Me quedo pobre, güey. Me hubiera quedado pobre al chile. Al chile me hubiera quedado pobre, me vale verga. A mí me vale verga. Yo, literal, hubiera agarrado mis protogemas, me hubiera dicho, toma mi orto y dame un Shao. Y todo lo veré en el Red Run. El Dani de no me importa, iré por Hutao. Güey, y ahora ese es el pedo, güey. Yo a lo mejor tiro 10 deseos para ver qué me sale. Y si me sale dorado, no mames, me cago, güey. ¿Quién está jugando con la llave? Ya mis hijos están despiertos. Nomás que ellos están viendo Pocoyo en la cocina. Y están, según se iban a dormir allá con el gato, porque como tenemos nuevo gato, el gato que streams pasados estuvo chille chille.
ya se acostumbra a nosotros. De hecho, a veces ya empieza como que a querer salir. Entonces, aquí en directo, en corto. Sí, güey, en corto. O nada más 10 para ver, nada más para ver. A ver qué me sale. Y me salga esa puta desgracia. No, bueno, si me sale tortillas, güey, yo feliz que me salga tortillas porque tengo hito. Aseguraría a hito. Pero si no me sale tortillas con los 10 deseos, güey, no mames. Me saldría Hutau, entonces no podría tirar en el de Hutau. Entonces a Hutau le tendría que hacer. Bueno, en este caso, en el de Hutau yo quiero a Toma. Entonces en este caso yo a Toma le tendría que decir: lo siento, te veré en un próximo Red Run o te veré en el permanente. Ahí nos vemos, hijo. Ok, ¿qué tengo? Toca el árbol. Caray, vamos a tener un viaje astral. Espérense. Árboles, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con los árboles aquí? Ok, según el árbol, según lo que dijeron los lugareños de Surumi, el ave del trueno se posó en estos árboles, por lo que es necesario hacerlos ofrendas. Al interactuar con ellos, el poder que contiene se transformará en 3 plumas que saldrán flotando. Si encuentras esta energía dispersa, completarás la ofrenda. Ah, caray, saldrá en cualquier otro banner. Sí, toma, saldrá en cualquier otro banner. Pero es mi problema, que si no me sale tartas ahorita con 10 deseos, güey. Chingué a mi madre porque no voy a poder tirar en el. Tendré que hacer skip al de Jutau. Tendré que hacer skip al de Jutau por hito, güey. El viejo sabroso me aclama, me implora, me pide, me exige que vaya por él. Agray, ya se fueron. Mande, mi amor. ¿Cómo? Espérame. ¿Qué dijiste, mami? Espérame. Ya volví, es que dicen mis hijos que tocaron la puerta, pero les fui a advertir que no, que cuando oigan que tocan la puerta, que no abran, porque hay una creencia aquí en. Hay una creencia que dice que cuando tocan la puerta 3 veces, la puerta de tu casa, es la muerte la que está. Y ya les dio miedo a mis hijos y ya se vinieron mejor a acostar aquí. Tráiganse sus almohadas y su. Pero si ya les dio miedo, mejor vénganse. ¿Qué harás si te sale una Kike o una Jean? Mira, si me sale Jean, yo feliz. Sí, apaga poco yo y vénganse ya para acá. Ya les dio culo a mis hijos porque les tocaron la puerta de la entrada de aquí de la casa. Y pues no mames, mis niños tienen de 5 a 3 años. O soy yo tocando que no abren verga. Dicho Dani, no, güey. Ojalá fueras tú, güey, pero no es. Hay creencia de que cuando te tocan la puerta 3 veces, o te tocan así simplemente cuando te golpeen la puerta, no te tocan la puerta así. No, te la tocan así tranquila, es que es la muerte la que te está tocando. Está tocando para que tú le des permiso de entrar a tu casa para llevarse a algún familiar de aquí. Tráete a los sobrinos y así, y sí les dio miedo, sí les dio culo, porque cuando me vine, ellos de ratito vinieron y me dijeron: ay, mamá, ya mejor me vengo a acostar contigo.
Ay, muchísimas gracias por el ray, Tuba. Muchísimas gracias. Ya, y de hecho sí es cierto lo que había visto de lo que decían, de que si te hacen así como que ray, Twitch te puede recomendar y te ayuda a como que crecer un poco más. Bueno, informa al Ru. De hecho, si me sale Kiki, yo sería feliz porque, güey, más cerca del C6, más cerca del C6. Mis niños, mejor vénganse ya al cuarto. Espérenme, déjenlos, traigo lo que pasa, Víctor. No, ¿por qué no? No puedes atender, también está viendo la tele para no. Pues que a la mera hora que no quisieron mis hijos, dijeron que no, que quieren quedarse acompañada al gato, pero ahorita que cierra la puerta en corto, se van a venir corriendo los hijos de su pinche madre. Ponles algo con... ¿Qué? Ponles algo de comedia o algo que les guste para calmarlos. Es que están viendo Pocoyó, güey. O sea, mis hijos están viendo Pocoyó. No es mamada. Tienen la tele de allá de la cocina y están viendo Pocoyó. Y justo ellos me acaban de decir, mamá, acaban de tocar la puerta. Obviamente yo ya me sé esa de que cuando nos tocan, pues pasa eso. Ahora se aguanta por asustarlos. Sí. Y ahora yo les estoy diciendo que se vengan, que no se queden allá solos. Y me dice, no, es que estamos viendo poco, yo le estamos haciendo acompañar al gato. O les digo que tenemos apenas gato. Entonces, mis hijos apenas están empezando a familiarizar y a saber cuidar a un animal. Entonces, obvio, están encima literalmente del gato todo el día porque quieren jugar, quieren acariciarlo, quieren, ahora sí que llamar su atención. Pero les digo, mis hijos estaban viendo Pocoyó justo cuando les acaban de tocar la puerta. Por eso les dije, vénganse mejor para acá. No quisieron, bueno, ahí se quedan. Ellos dijeron que no, que querían quedarse a cuidar al gato. Y dije, bueno, ahí se quedan cuidando al pinche gato. ¿Qué es esto? Oh, qué chistoso. Uy, ahí hay otro. Ah, mira, están acá. Ay, que me ahogo. Pues ya llegué, ¿no? Encuentra al sacerdote. Supongo que será usted, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita, ahorita. Déjeme agarrar el electroculus que anda por aquí. Y yo ahorita ya. Pero sí. Le rompió una vasija. Luego, luego que vieron que me vine, se pusieron a... Se vinieron corriendo así, agarraron y se aventaron a la cama y dijeron, mamá, ya mejor nos venimos. Le dije, ah, bueno, pero se acordaron del gato y como tienen el electroculo, sí, güey, es un electroculo a la verga. Como tienen Pocoyó, se les hizo fácil y pues ya se volvieron ahí. Les dije, ah, bueno, ok. Ah, ok, bueno, crack. Encuentra el camino a donde encuentra el camino a la ofrenda. Ah, mira, a la mierda, estos son nuevos, a la guapa, qué verga, aquí son de electro, qué chingados son, el electroculo de él. La verga. Pero no, sí, güey, eso es súper raro. O sea, yo estaba, bueno, yo estoy aquí, estoy en el cuarto, ellos están en la sala, no tenemos mucha distancia como para que tú digas, ay, no mames, güey. ¿What? No mames, estas mierdas te van, bajando vida. No mames, güey, sí es cierto, güey. No mames, acabo de caer en cuenta que estas mierdas te bajan la vida así sin más. A la bestia, güey. No, peligrosas esas mierdas. ¿Qué dice? Uf. Encuentra el camino entre la niebla y haz ofrendas a los árboles. Ah, ok, yo sé. Tengo que buscar unos árboles. ¿Qué árboles? No sé. A la verga. Mira, Ken. Para que uses tu cocomi. Ah, mira. Para que no diga, ay, no mames, qué asco. Atraviesan escudo con su
corrupción. Ah, eran estos los que habían dicho los nuevos enemigos, güey, que iban a haber nuevos enemigos que te iban a que con no sé qué chingados te iban a atravesar los escudos y que los escudos no iban a no, ahora sí que no te iban a servir para ni madres. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no me va a servir el escudo? Y sí, güey, no sirvió el escudo para ni verga, pero algo sí dice. A ver, dice que busque los árboles y ofrezca ofrendas. A ver, ¿serán los de aquí? No sé, pero me llegó un hongo. ¿Estos hongos servirán para el güey delito, güey? ¿Servirán esos? Supongo que los árboles estarán aquí cerca. Solo te ponen corrosión, es prácticamente nada de daño. Bueno, sí, eso es obvio. Bueno, según, ¿no? Yo según, ¿no? Dice que busque árboles. Espérate, déjale la misión, a ver. Es que sí, ya. Aunque los lugareños de la isla Suru se comportan de una manera un poco extraña, un poco, no mames, demasiado. La misión de hacer ofrendas a tres árboles mientras la ceremonia se desarrolla sin problemas, podrás conseguir el mausolito y completar el encargo de sumida. ¡Hala! Árboles, cabrón. O sea, tienen que ser. Es que, güey, los árboles de aquí se ven normales. No mames. Bueno, a excepción de que son algo anchos, pero, what? Tengo que buscar árboles. Güey, no es mamada, pero la música que tiene aquí esta isla, güey. Sí, es como que música así para según darle aquí el momento de suspenso y toda esa mierda, güey. Árbol, árbol, aquí hay otro árbol. Acá hay otro árbol, a ver, voy a ver aquí. Ahora sí que tengo que investigar a los pinches árboles. Ah, aquí veo güeyes cerca, entonces a lo mejor y sí. Y ahorita no. Ah, mira, pero me dieron una papa. Genial, me dieron una papa. El 20 hacks. No mames, yo con cara de ¿por qué hacks? Y ya después cuando luego veo que por su ventisca, la cosa está con la que deja quito el pilar. ¡Piu! Ahí está. No, llevo todo el stream intentando entrar al juego. No mames, Dani, neta, güey. No mames, Dani. Y eso que llevo casi lo de una hora, ¿eh? Y eso que ya me perdí buscando unos pinches árboles de mierda. Ah, caray. El Shungri ya tiene nuevos diálogos a la verga. Aquí hay son tumbas, a mí no me engañan. Ah, cabrón. Ah, mira, aquí tienen aves en lugar de Inazuma que tienen unos zorros. Inazuma es la ciudad de los zorros y aquí como que del. ¿Qué será un búho, güey? Parece un búho. Hola, llegué un poquito tarde, ¿cómo estás? No te preocupes, Nelly, bienvenida. Hola, ¿cómo has estado? Aquí voy empezando, pues. Tengo que buscar unos árboles. Tengo las ofrendas a los árboles. Me dice que tengo que buscar unos árboles, entonces ahorita estoy buscando unos árboles. Y hola, Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estudias, trabajas o a qué te dedicas, nena? Mira, aquí hay otro electroculus, pero yo estoy buscando. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Wow! Si tan solo hubiera alguna señal o luz en el camino. Oh, una. Ok, aquí ya me sale. Crashé el juego cuando por fin abrí. Mames, Dani, qué pedo. Ay, espérame. Unas piedras rituales construidas por la civilización de la isla Surumi pueden ¿qué? Iluminarse utilizando el elemento electro. Ah, o sea que aquí me va a servir mucho la bala, ¿eh? Le di muchos clics y se crasheó. Bien, Eli, presumiendo mi nuevo arco. Ah, sí, Danielto acaba de conseguir un arco. Axel, el primo. Hola, ¿cómo estás? No te digo error porque suena feito. Dime qué. Axel, el primo, bienvenido al stream. A mí llámame Ken. Abiertamente, así todos mis amigos me dicen. De hecho, siempre me dicen Ken, o me dicen Kennedy, o me dicen Kenneth. O sea, pero díganme Ken.
Si lo puede, si lo hace, las personas que se mantengan cerca de ellas no se perderán en la niebla. Ah, ok, hija. Ambas cosas, pero ahora ando batallando buscando los desgraciados árboles. Ah, tú también, yo estoy buscando los árboles también. Wow, creo que si te alejas mucho o así te... Ah, mira, acá cae. ¡Sí! ¡Te pierdes! ¡No mames! Se supone que tengo que con el electro ilumina las cositas estas. Ilumina las cositas esas. La... ¿Qué dice? ¡Ay, Paimon! No ve, no ve nada. Dimos vueltas y vueltas y regresamos al inicio. Esa mecánica, no. Sí, güey, es esa, ¿eh? Es usar electro y encender esas cositas, güey. Si tan solo hubiera alguna señal o luz por el camino. Ah, mira, pues ahí está, güey. Yo estoy odiando esta isla. Y eso que todavía. Toda... Ah, mira, pero me dieron una pierna de pollo. Ah, mira, ah, mira. había un ave o. Ah, mira, acá está el otro. Tengo que usar a Val para no perderme. Hay que usar a Val o a cualquier o a cualquier personaje electro para iluminarte, güey. No mames, a la mierda. Va a estar perra la mecánica, ¿eh? Y ahorita estoy batallando para encontrar los benditos árboles, carnal. Perdón, es que vi algo y me espanté. Vi algo y dije, a la verga, ¿cómo es eso? Bueno, no grité, pero sí, sí fue como de no mames, no mames, qué pedo. Aquí, acá hay otro, acá hay otro. Uf, uf, no mames, güey. Te cubre la neblina y te chinga. Pero no, güey. Aquí yo creo que no te va a servir mucho, vale. Porque lo que tarda y avanzas, güey. Bueno, puede que sí te sirva, Val, güey. Pero también creo que te va a servir más o la Flish o la Sara, güey. ¿Cuál perra si ya la terminé? Ah, pues bueno, dime dónde están los árboles. La Lisa también más porque ella dio un ataque. Pues no mames, güey. Activa el electro, el elemento electro. Y Val en lo que carga. Vas a tener que estar aguantando un rato aquí. Me agarró a Lisa como el chat que soy. Sí, güey, o sea, exactamente lo mismo que te iba a decir. A Lisa, güey, para que en corto no te tardes en avanzar. Yo creo que. Creo que en estos momentos Inazuma te va a aplicar. Bueno, aquí esta isla te va a aplicar la de. Ah, ¿no te gusta Lisa? Ah, pues ahora toma la perro, la vas a tener que ocupar mucho. Y ahorita yo creo que voy a cambiar a Yaka. Voy a poner a Kiki si es que vamos a pelear contra los lobos. Esas madres de la corrupción, güey. Entonces iba a ser un pequeño problema y así me evito. ¡Ya! ¡Aloy! ¡Woo! ¡A huevo! El Dani ya tiene su Aloy. Ahora es feliz. ¡Ay, no te calles! Ahora es el Dani es feliz. Va a bailar. Muy, muy, muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Otra más que agarrará polvo. ¡A huevo! Así como mi Kokomi. ¿Dónde están los árboles, Danielito? ¿Por qué son están? Ahorita voy a decirle aquí a la Yaka, perdóname a Yaka, pero Kiki me aclama. Es que, güey, no mames, esas madres de corrupción se van a estar medio perras, ¿eh? O a lo mejor quito a Venti, o no sé. No le digas, cállate en la niebla. Ah, muchísimas gracias, nombre. Qué amable. Voy a quitar tantito al Venti. A ver, cabrón, no mames, están entre la neblina, la verga. Y ya me voy a perder, ahorita van a ver, ya me voy a perder. Ay, acá está otro, acá está otro, acá está otro, acá está otro. Uy, en la madre de Dios, casi me pierdo. Ahí hay enemigos, ok. Déjame, espero a que se ilu. Ay, mira que. ¡Oh, la verga! Que hay un guardián de las ruinas. No mames, güey. No mames, güey. Va a estar cabrón, güey, porque sí te va a pedir pues, bueno, por los lobos esos de la corrupción sí te va a pedir ese aspecto, pero de ahí en fuera, no. No, no, no va a ser mucho problema, o sea, sí vas a poder
Ojalá tuviera a Jean, ella es de Anemo y aparte te cura. Pero pues no tengo a Jean. Yo no tengo a Jean. Güey, después de mucho tiempo me hice otra vez el pase a nivel 50. ¿Cuántas veces has hecho el pase a nivel 50, Dani? Ahora que lo tengas, lo acabas de decir. Me surgió esa duda. ¿Cuántas veces has hecho el pase a nivel 50? Ah, maldito control, se mueve. Es que eso quiere decir que ando jugando mucho. Demasiado, diría yo. A la verga, ¿se podrá llegar? A la mierda. La mayoría de veces. Oye, oh, ¿eso cuántas veces son? ¿Mi cara de ellos o cuánto es? Ok, mientras esté aquí. Ok, hay otro del otro lado. A ver. Los únicos que no fueron los de después de Hutao. Ah, bueno, el tiempo en que abandonaste el juego, ¿no? Fue en ese tiempo en que no, pues algo como unos 7 u 8. Ah, no mames. Y también, más o menos, yo también lo he hecho varias veces el pase a nivel 50, pero nada más lo he comprado, lo he comprado dos nada más. Dos veces nada más lo he comprado. A la mierda, no mames. Madre Stilin, está aquí medio cabrón. Y acá hay otro. ¿Sí le pego? Yo sí le pego, ¿sirve? No, creo que no. Ahí está, pero se lo iluminó a huevo. No, mierdas, no mames. Entre la neblina, Inge, su pinche madre. Voy a estar en la neblina todo el rato perdido, dando vuelta de aquí para allá. Pero yo creo que por el momento en cómo se tarda esta... Ay, güey, no. En cómo se tarda Val, hijo de tu pinche madre, que no te muevas, culera. Sí voy a sacar a la Lisa, güey. La tengo nivel 40. Inga, tu rana madre. A ver, Lisa. Ah, no, la tengo nivel 50. Vamos, Lisa. Se sirve de algo. Ah, mira, no, pues sí. ¿Qué pedo? ¿Sí la activa o no la activa? Verga, que me pierdo. No mames, no me digas mamadas. ¿Cómo que Lisa no puedo activar esta mierda? Vamos, Lisa, eres elemento electro, no digas mamadas. Ah, ahí está, ya decía yo que no me podía. No podía servir Lisa. Ah, mira, acá hay otro. No, Lisa, ya no, güey. Tranquila. Ah, que no. Ah, que se me mueve un chingo el control ahora. Porque si le hubiera dicho a mi hermano, préstame tu control. De hecho le dije a mi hermano, ay, güey, no mames, ¿cómo me voy a perder si estás aquí cerquita esa mierda? Le dije a mi hermano, güey, ya se me está madreando mi control. Y mi carnal, pues agárralos de allá arriba. Yo, ay, sí, cierto, ¿verdad? Güey, Tartas es uno de mis personajes favoritos para jugar y jamás lo he querido sacar. ¿Qué pasa ahí, Dani? ¿Cómo está eso? A ver, explíquese, señorito. Ah, mira, acá está. No mames. Ahí está. Uy, antes de que me pierda. A ver, voy a tirar el 10. Voy a tirar 10 aquí. Si no me sale, chingué. chingué. Es que he salido mejores personajes antes y después de él. Sí, güey, sí. De hecho, después de él han metido a Zhongli. Y es donde definitivamente le dicen a Tartas, güey, lo siento, pero chinga tu culo. Pero bueno, voy a tirar 10. No me va a salir dorado, eso es más que obvio. Mira, moradito. Clear, Rerun, de Zhongli, Hu Tao, Rerun. Sí, güey, ese es el problema. Metieron mejores personajes. Ah, mira, una constelación para Ningguang. Metieron mejores constelaciones después de Tartas. Y es obvio que muchos van a ir por... ¡Ay, una espada! ¡Genial! Van a ir por Zhongli. Eso es obvio. Muchos van a ir por Zhongli. Muchos van a ir por... Muchos fueron por Klee. Y ahora Hu Tao, güey. No, es que sí, güey. Sí le va a meter un cogidón, güey. La neta. Las cosas como son, le va a meter un cogidón. Nadie quiere su banner, güey, al chile. Y es que es el problema. Lo ponen... Acá hay un correo. Lo ponen y... Y ese es el mayor problema. O sea, lo ponen y después ponen personajes que en verdad dicen, no, es que me hace más falta este que él incluso.
Ay, me dio hipo. Ay, güey. Lo bueno que es hipo es hipo ligero, es hipo ligero. Diré que es hipo ligero porque... Hijo de tu hinche madre. Lo voy a perder. Yo dije, no mames. Creo que en estos casos no me conviene usar a Lisa por el control. Voy a gritarla y yo creo que voy a poner a... A esta... A Sara, güey. Que todavía inclusive por el ataque cargado me conviene más... Más la Sara, güey. ¿Cuánto Sara? Acá está Sara. Y es que ese sí ha sido el problema, güey. En los banners de Tartas, no digan mamadas, ponen mejores personajes después de él y obviamente todos van a ir por el mejor personaje o por un personaje que digas tú, ay, a huevo, ya huevo, yo voy por este. De hecho con Eula como era nueva y aparte porque estornudaba como gatito, muchos tiraron en el banner de Eula. A mí no me salió Eula, le salió a mi amiga. Y yo como, no mames, ella recién acababa de jugar, acababa de entrar al juego, güey. Acababa de entrar al juego y le salió Eula. Eula fue su primer 5 estrellas. Luego de ahí salió Klee y a mí me salió Klee. Esa fue la situación conmigo, a mí me salió Klee. Y mi amiga como, no mames, obtuviste a la pequeña. Y yo, ah, wow, que sí, fuera impulso. Y ya tienes mi averiza, me quiere hacer tirar deseos. No, Dani, no, yo ya tiré 10. Y dije, ya. Mucha avaricia, no te muevas. Mira, 10 están bien, pero ya 20 o más, ya es avaricia, hijo. Ya, eso ya es avaricia. No, hinche madre, güey. A la mierda. No mames, güey. Güey, esta mecánica sí está medio en plan, güey, a la mierda. Porque todavía tienes que buscar los árboles y estás como, verga, güey, ¿cuál es el puto? A la mierda, ya está el hijo de su pinche madre, la corrosión. Los hinches lobos esos o lo que sea. Creo que se borró parte de mi historial. Ah, cray, ¿cómo está eso? Se habrá reiniciado y no te caigas ahora. Se habrá reiniciado o algo así. Mira, ya también hay otros dos. La mierda. No, y se movió. Ah, pero sí le di. Genial. A lo mejor se lo voy a decir a mi carnal, güey. Al chile siempre sabe tus controles porque... Ay, mira, qué bonito. Porque al chile están valiendo verga los míos. Y pues no, levantan él. No me digan. Ve, ahorita que nunca me presentaba tanto problema para jugar Genshin. Ahorita sí. Y es como, ay, no mames. ¿Por qué ahorita sí y no antes? A ver, ¿dónde más hay? No mames, güey. Pinche mierda, ¿dónde están los árboles a la verga? Ahí está otro. Buenas tetas, digo, buenas noches. Buenas, las tengas. Y mejor si las pasas, Vlad. ¿Qué tal, Vlad? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, perro? ¿Qué tal te trata la vida? Yo veo luces moradas aquí, ¿son las plumas? Ah, mira, no, son las luces que acabo de prender. Ja, sí, güey, las plumas, tómala por puta. Bueno, ya con que esté cerca, no hay problema. ¡Ya llegó la luz! ¡Ah! Ya andando culeado, ¡ah, caray! ¡Ah, caray, como que culeado! ¿Qué pasó? ¿Se andan culeando o qué? Ahí hay búhos, aquí hay búhos. No, su ishi madre, güey, ¿dónde mierda está puto árbol de...? No, chinga tu rona madre. No me ubico a la mierda. ¡Ay, me quemé! Y yo ahí me quemé. No me ubico al chile, no mames. Pinche mapa, ya lo estoy odiando. Es la primera vez que odio un mapa en Genshin. Dale, todavía no mames, yo ya lo encontré. Yo de sí, güey, tú, pero yo no. Es más, ni veo a la verga. Bueno, por ahí hay uno de esos lobos de corrupción, de ley, eso es de ley. Ok, aquí está el otro que activé, el otro está ahí arriba. Solo voy a hacer las misiones diarias y me salgo de la leche a la verga, la neta, güey.
Dije, mames, mi cuarto está en segundo piso. Me tocaban la ventana del cuarto. ¡Hala! ¡No mames, güey! De hecho, justo, ahorita estaba, bueno, antes de que tú llegaras, justo a mis hijos les pasó que les tocaron ahorita la puerta de la entrada, güey. Como ellos ahorita están viendo Pocoyo allá en la sala, güey. De mis hijos les tocaron la puerta, güey. Fui yo, pinche Dani culero. Les tocaron la puerta a mis crías. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No mames! Déjame activar esta mierda, déjame activar esta mierda ya. Me haces todo lo que quieras. Y les tocaron a mis hijos la puerta, güey. Y mis hijos se acaban de. Ay, mamá, no mames, acaban de tocar la puerta. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que acaban de tocar la puerta? No digan mamadas, hijos. Y no me puedo mantener lejos de esa madre. Y sí, mis hijos me acaban de decir que sí, que a ellos les acaban de tocar la puerta, güey. Eso dije, ya no mames, a la mierda. Pinche Dani, avisa, güey, avísame. Salí hasta con la verga de fuera. Que se emocionó, dijo, el chile no, no hay pedo. Si es el muerto o el vivo, ahí me lo va a culear a la verga. Y sí, güey, te digo que estaban mis niños ahí viendo la tele y me dijeron, mamá, acaban de tocar la puerta, mamá, tocaron. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que tocaron? No mames, pero si ya es noche, ¿quién va a tocar a estas horas? Pero hay veces que mi vecina, tengo dos vecinos que llegan a tocar en la noche, entonces no me sorprende el hecho de que toquen, ¿no? Pero obviamente que ya no abrimos por lo mismo. Aquel que asusta nomás es pa' culiárselo. Al chile culiense al Vlad, ¿eh? Ahora al Vlad le toca que se lo culien al chile. Y sí, güey, o sea, realmente es eso, güey, o sea, es eso. Mis hijos sí se espantaron. De hecho, hasta inclusive cuando me metí en corto me dijeron, mamá, yo qué, ya mejor nos vamos a venir para acá. Y le digo, ah, está bien, hija, está bien, aquí quédense si quieren, no hay problema. Y no, güey, neta, y neta ya de rato ya dijeron, no, 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 es que nos vamos a hacerle compañía al bodoque. Y yo, puta madre, no mamen, hijos. A chinga, mejor te culeo, ja. Yo prefiero estar sanito. A chinga tu cola, Blas. Como que sanito, culero. Uy, uy, uy. Ay, base, base, base. No mames, ¿dónde mierda están los putos árboles de la verga? Estoy como con cara de chingada madre, pues ¿dónde están? Es que, güey, no mames, los pinches árboles no tienen forma, a la mierda. Ni sano, jajando, bien puteado del estómago, ándale, ¿y ahora qué te pasó, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué te tragaste a que te den la madre? Hijo de su hinche madre, hijo de su hinche madre, hijo de su hinche madre, no, 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 me va a cargar la riata, va a cargar la riata. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Uf, 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 uf. Ufas. Uf, yo dije, no, no quiero que vaya a decir que me reiniciaron el mundo literal de lárguese para allá. Al chile le entiendo al Genshin. No mames, Vlad. Y has jugado otros juegos más difíciles y no entiendas Genshin, no digas mamadas, hijo. Mira, es que esta es nueva isla. Esta es una nueva isla. Es nueva isla. Entonces yo estoy como en plan mierda. Todo está nublado. Ni nosotros. No, al chile ni nosotros entendemos cómo se juega Genshin. Pero pues ese es nuestro intento, güey. Pero sí estoy como de mierda. ¿Y dónde están los putos árboles, pues? ¿No hay una manera de localizarlos o algo? O sea, neta, es que no sé por qué, güey, porque si lo intento jugar, pues es que llega a pasar que pues estás acostumbrado a otro tipo de juegos y luego ves Genshin y si dices, ay, no mames. De hecho, mi hermano inclusive cuando le dije, oye, ¿cómo le voy a tengo que hacer para llegar a tal parte en el God of War? Y ya me dijo mi carnal más o menos, no, pues tienes que hacerla así, así. Y yo, ah, ok. Y digo, perfecto, le digo, ya más o menos sabiendo, pues ya más o menos me doy una idea. Y mi carnal sí me dijo, sí, mira, nada más de aquí y así. Sí tengo ganas de jugarlo, pero no me, no, es que no estás acostumbrado. Y es que la verdad sí te pide muchas horas de farmeo, ganas de. Sí tengo sí, y de hecho sí es como dice el Dani, o sea, lo más castroso es a la hora de farmear realmente. O sea,
El farmeo intenso que tiene el juego, demasiado, güey. No mames, yo ahorita estoy farmeando porque no encuentro los putos árboles de mierda. Yo veo... Ok, a ver, espérense. Estoy viendo luces azules. A ver. Pero creo que son luces de... De cofres, güey. Es lo que estoy viendo a la mierda. A ver. Y la adicción constante al juego. Sí, sí, realmente es eso. No, no mames. Son las mismas luces de estas mierdas. Que allá abajo también hay un cofre, pero hay una de esas madres. Ahí hay un... Venga, torrona madre, ¿cómo verga? No mamen, al chile ya me perdí la verga. Voy a regresar al inicio. Ah, mira, una carne de pescadito. ¡Hijo! Güey, estoy como mierda. ¿Dónde verga están esos putos árboles de verga? Ah, mira, allá arriba hay un electroculus. ¡Yupi! Y ahorita me arribo y se revive el puto guardián de las ruinas. Capas. El pedo, Dani, es que no me gusta mucho farmear. Si rara vez... Dije, como que rara vez lo hago y me pidan que esté farmeando constantemente. Es que Genshin es eso lo que te pide, farmear constantemente. Como ves, muy apenas farmeo en el Dark Souls porque pues como ya me sé las técnicas y todo eso, pues se me hace algo fácil sin necesidad de farmear. Bueno, yo juego al Borderlands, me encanta farmear por cosas, excepto en Genshin, al chile. Yo sí soy de farmear bastante los juegos, no importa qué juego sea, si es un juego que te pide farmear, automáticamente yo ya lo hago. Ya como que por definición yo ya lo voy a estar haciendo, entonces como que... Ah, mira aquí. Güey, aquí hay un pinche arbolote, no es ese árbol, no, venga turrona. Okay, se abre. Ah, mira, cuando desbloqueas uno de estos se despeja la zona más o menos. A ver. Porque sí, y ese también es el problema, porque Genshin te limita, o sea, puedes farmear un chingo de materiales, sí, pero también te limita en el aspecto de que por día puedes estar farmeando, o sea, por día es el farmeo y es como, no mames, güey. ¿Serán estos árboles, güey? Se ven ligeramente sospechosos. Sospechoso, está bien cagado. Y no, no mames. ¿Quién farmea en qué? En doble los hombres. De verdad, los hombres de verdad a nivel 1 a todo. Ahora nomás, cálmate al nivel 1, Simón. Ayaja, ayaja. Güey, se veían sospechosos estos árboles, pero ya me les arrimé y algo me dice que no, no mames, a la mierda. Se veían tan sospechosos, no mamen, chinga su madre, qué verga. Ay, hay máquinas de esas, no, no mames, yo no quiero meterme en pedos. Mames, güey, qué pedo, pinche mierda, qué putos árboles son. Sí, en pelotas y con una sola arma. Ah, no sé, yo ahí sí, yo no me meto. Mira, ya desbloqueé puntos, pero no mames, vete a la verga, pinche juego culero. ¿Dónde estoy? Ah, estoy ahí. Me encanta EA. Ay, a mí también me encanta EA, pero ahorita por el tiempo en que se tarda en cargar su de esas y dije, no, EA, mejor tú vete a acostar un ratito. Ahorita vamos a usar a tu chacha. ¿Quién no ayer te metió en una putiza? Exactamente, y eso pasa por no farmear. Porque mi hermano, también sí es de farmear y todo ese pedo, pero también es la de aplicar la de a ver hasta dónde aguanta el personaje. Ya me estresó eso de los árboles. Sí, yo también, ya estoy como, güey, pero una pista o algo. No, 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 no hay manera de encontrarlo. No mamen, a la mierda. Tu orto chinga tu madre. Ay, yo también ya me estresó porque si te alejas mucho de las de esas... Te comienzas a perder y es como, no mames, a la mierda. Si no se saltaran los diálogos, verían qué árboles. Pero, ay, aún así, es que no mames. Es que de hecho, inclusive me leí la misión y la misma misión dice...
De hecho, hasta la Paimon dice: oh, por Dios, nos acabamos de perder. Ojalá que hubiera una manera de dar con los árboles. Y yo como de, ¿qué pedo? Encuentra el camino entre la niebla y haz ofrendas a los árboles. O sea, es que hay muchos árboles. Ya me hice camino con las, bueno, las luces estas. Hasta donde más había, o sea, ya me hice camino. Ahorita por eso ya me quité a Sara, porque ya como que verla con sus chanclas me da cosa. Esta no está encendida. Sus chanclas me dan cosa, güey. Y hay un chingo de arbolitos, güey. ¡Sí, madre, güey! Me voy a volver a perder en la lebrina y diré, a ver, Paimon, dime, a ver, dame una pista. Que estoy sumamente perdida, hija de tu pinche madre, ya la verga. Es en esos momentos que uno dice, ya la mierda, puto juego, mejor me puedo jugar otra perra cosa. Bueno, en mi caso no, porque sí soy de como de, ah, ya, a ver. A ver, aquí hay una de esas, pero... ¡Ay, la pinche madre, la pinche madre, la pinche madre, la pinche madre! ¡Ah, es un búho! ¡No mames! Bueno, pues ya me vengo aquí con usted. ¿Qué onda? ¿A caray, no me ve? ¿Qué pedo? Según dónde estaba la pinche ofrenda, allá abajo, ¿no? Estaban haciendo ahí su ritual satánico o algo así. Eso creo. Si no, ya también ya los perdí a ellos. ¡Ah, la mierda! Ok, ya salí de la niebla. Ok. Voy a regresar. Ok, desde aquí. Desde aquí. A ver, le voy a ir a preguntar al güey. Me va a decir, no mames, pinche morra pendeja, que no leyó. Pues no, güey, no leí. ¿Que no ve? ¿Que no ve que por eso vengo otra vez? A ver, señor, explíqueme. A ver, espero que no. El ave del trueno seguramente estará complacida con la ceremonia esta ocasión. ¿Podría hablarme? No. En cuanto a la ceremonia... ya misiones hechas y a vivir. No mames. Ah, pues sí, no, tú estudias, Dani. Tú estudias, es cierto. No me dice nada. Bueno, así menos me va a decir, ¿verdad? ¿Sabes algo de los machines? Ah, chinga tu madre, pinche Vegeta, hijo de la verga. Es que nada más, lo único que te da a entender es... hazte camino entre la neblina y busca los árboles. Y yo... Ah, bueno, pues... No es por eso, pero mi madre querida me regaña. Ah, sí, sí, todavía te regaña porque te duermes tarde, Dani. Ah, mira, ahí vi algo. Esperen. Por favor, que sea ahí, por favor. Y ahorita no, chinga tu madre. Es que, ve, güey, o sea, hasta te confundes porque crees que los arbolitos se ven iluminados. A ver, si me arrimo se podrá, a ver. No me gusta que esté tan tarde. No, pues es normal, o sea, cualquiera mamá no le gusta. No, güey, no mames. A cualquier mamá no le gusta, le molesta. De hecho, que los hijos se desvelen. De hecho, también a mi mamá le molesta. Ay, Diosito. A mi mamá también le molesta mucho que yo me desvele. Obviamente por varias razones, ¿no? No porque me duerma tarde, sino por las convulsiones. Bueno, es que también en ese caso puede que el dormir tarde también eso te esté haciendo daño. Digamos, ¿no? Supongamos o algo así. Entonces, es obvio, güey, que... Creo que sí te va a dar en la madre, güey. Porque inclusive puede que el no dormir bien sea para ti un factor que... Sea un factor el hecho de las convulsiones. Porque hasta, no te creas, hasta el no dormir bien te produce estrés, te produce gastritis como una enfermedad, también te puede aumentar los niveles de ácido, te puede aumentar los niveles de leucocitos, eritrocitos, güey, o sea, no mames, uno está chavo, ¿no? Y se nos hace fácil, pero realmente es eso, güey, se nos hace fácil ese aspecto. Mira, acá hay otro. Se nos fácil ese aspecto de que, ay, es que, ay, me duermo tarde, pero es por esto, o es por lo otro, o es, chinga su madre, por lo que tú quieras, ¿no? Y el dormir tarde también es una manera de buscar, asegurarte una enfermedad, güey, porque así estoy yo. Mira, aquí ya encontré más.
es una manera de conseguir que te enfermes. Y por eso las mamás empiezan de, es que no te duermas tan tarde, que por eso te enfermas. Y que, tú como, no mames, jefa, no es cierto. Porque uno no cree. Hasta que ya le pasa y un doctor lo ve y la mamá los acusa con el doctor de que es que se desvela mucho. Ah, pues sí, esa también es una razón de por qué les haga daño, el por qué se está enfermando. Y tú así como, no mames, no mames, jefa. Que no sabe que esta es una manera de vida, relájese. Pero no, realmente es también el desvelarse es un factor para eso, para cualquier enfermedad, güey, como tal. De hecho, en la tarde que les dije que de acuerdo a lo de mis estudios, cosas así, que al parecer todo estaba bien, inclusive podía dejar mi riñón empeñado por una PC. pues ahora sí que nada más sería lo de una infección. Y pues como dijo mi amiga, con antibióticos y ya. O sea, ay, le ando viendo los calzones a la Sara. A ver. Ah, mira, tiene calzones de abuelita, genial. Y o sea, entonces el dormir tarde también es una manera de que le digas a tu propio cuerpo, ah, sí, güey, me quiero morir. Y tu cuerpo, ah, bueno, tú ya rugiste, chavo, ya rugiste. O sea, es realmente ese pedo. Ay, güey, no mames, hija, tu pinche madre, no te caigas. Cuando por fin ya había subido y otra puta madre se cae. Pero sí, o sea, realmente es eso. O sea, realmente si te dicen, es que no te duermes tarde, que tus convulsiones. O sea, es por eso, porque se cree que el no dormir temprano pueda aún ser un factor para que para lo de tus convulsiones, Dani, no mames, o sea. Ah, güey, no mames, dice que están entre la neblina. Ok, veo uno por allá, pero creo que son los árboles por donde estuve hace rato. Ese de allí. Creo que es un árbol por donde anduve perdida. Bueno, hace rato donde vi las máquinas de las ruinas, pero ahorita voy a bajar y voy a intentar. Voy a ver qué pedo. Lo bueno de que cuando hay nuevos personajes y todo, cuando investigas te dan protogemas. ¡Quii! ¿Cómo meter? ¡Quii! Ahí está. No se murió. Sí aguantó el chingadazo. A ver ahí. Yo ando aquí electrificando. What the fuck? Me van a dar un cofre. A la mierda. Ahí está, mira, aquí también puedo activar este. Ahí, córrele, bájate. Y yo, uy, bájate. Ahí está, quédate aquí. A ver, ay, que me caigo. Pero sí, o sea, es realmente ese aspecto de las mamás de que, ay, es que te desvelas mucho y tú, pues sí, no mames. Y es que no te duermes tan tarde. Y no, tú como de, no, no mames, no, ¿cómo va a enfermar por eso? Y no, o sea, también desvelarse hace eso. Ya lo comprobé, banda, no era broma. Ay, es que sí, es donde estaban las máquinas. No mames, a la verga, un chingado están los putos árboles, puta madre. Ay, ya me estresaron. ¡Ah! Ay, un pinche árbol pedorro, a ver. Y ahorita no, tampoco es. Y yo, ya lo sé, puñetón, ya lo sé. No, tampoco, pinche arbolito caca. A ver, ¿qué es esto? Parece una tumba. Ay, ay, Shongli, no te caigas. Ahorita no, joven. Güey, es que hay un chingo de árboles y ni a cuál darle. Joder, la verga. O sea, ya encendí todas las tumbitas estas. Pero árbol que me arrimo, árbol que no hay nada. No puede ser. Bueno, sí hay árboles, pero no puedo interactuar con ellos. Por ejemplo, aquí hay otro árbol, a ver. Está grande el árbol, ¿no? Corta la hierba. Su puta madre, de verdad, sería ser anosmico. Esto huele horrible. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Tuba? ¡Oh, mira! ¡Una hoguera! Referencia de Dark Souls. ¿por qué toma? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué?
¿Qué pedo? ¿Estás en la chamba o quién o echaron un pedo o qué pedo, güey? Ay, güey, que me caigo. ¿O qué pedo, Tuba? ¿Qué traes? ¿Ahora qué pasó? Güey, veo muchos putos árboles y ninguno me da a la mierda. Tling. Esperen, dejen, cobro mi protogema. Ok, sí, elemento electro, sí. Ah, mira estos. Ah, sí, mira, son lobitos. Ay, qué chistosos están. Ay, me dieron ganas de estornudar. Me dieron dos protogemas. Te vas a hacer 100% entonces de los árboles. No mames, este paso voy a hacer 100% de la puta isla y no encontré ni un maldito árbol. Una ofrenda, güey. Debería haber algún plato o algo que que encender, verga. Aso. Pues a ver. Hay muchos. A ver, bueno, a ver, vamos a ver. Ah, no mames. Salud, salud. Ay, salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí hay carne, güey. Es raro. O sea, encuentro hasta carne. A ver, vamos a ver. ¿Y qué tal si no son árboles? ¿Si me están mintiendo? Es que, por ejemplo, mira, aquí hay una tumbita, pero no hay un árbol y hay un búho. Esto parece un plato, güey, ¿no? Pero no hay un árbol, ingaturrona madre. Ay, el vividor de mi tío se quedó en mi cuarto y en mi cama. Ahora el cuarto huele a pata, cigarro, cerveza, plástico quemado. What? Fumo marihuana, qué mierda. Güey, ay, quizás sean estos. A ver. Espérame, es que aquí hay un árbol y pues hay un búho. Bueno, una chingadera de esas. Ya intentaste aún así no me sale nada. A ver, espérame, voy a ver. ¡Ah, puta madre! A ver. Pues los búhos no. Los búhos no dan nada, güey. Ay, pero me encanta la canción. Güey, ahorita que el Tuba dijo eso de que su tío el vividor, güey, me acordé de nosotros. Así tenemos un tío, güey, que está de arrimado en mi otra casa, donde la que algún día será mi casa. Y así es lo mismo, huele a cigarro, huele a alcohol, no, neta huele bien culero ya la casa allá en el cuarto donde se queda, porque ni siquiera en la casa entera. Es un cuarto donde se queda a dormir y dijo su puta madre, cómo me caga. Mira, es que aquí hay otro búho. Acá hay otro búho, pero verga, güey. Y o sea, está cerca de un. ¡Ay, ay! Está cerca de un árbol. Su pinche madre, la mierda. Tuve que mezclar cloro, pinol, agua aromatizante para quitar algo del olor, pero el problema más grande es tu cama y tus cosas. Qué bueno que ya no puedo oler bien, no mames. Yo ahorita con la gripa no puedo oler bien, güey. Pero así me pasa. De hecho, yo no sé cómo lo vamos a hacer el día que mi tío se vaya a la verga, güey. Que mi tío se vaya a la verga. Y sabe la verga para quitar el puto mendigo perro olor, güey, porque neta huele. No, huele peor que miado, güey. Te envidio, güey, sí, no mames. Al chile yo también envidio al Dani, güey. Es que aquí inclusive. Aquí, ah, no, este es otro. Aquí este es otro de. No, y la neta sí, güey, porque neta. Como es pinche gente vividora, huele a pura mierda, la hija de su puta madre. El chile huele bien horrible. Para quitar los olores, no mames, güey. Es un pinche pedo, la neta. Es un pedote, güey. Y luego lo peor es que el olor que sueltan en las personas así, se te impregnan las pinches narices, güey. Güey, por fin van a arreglar el brillo del escudo de Zhongli. ¿Cómo que lo van a arreglar? El brillo. ¡Ay! ¡A la mierda!
¿Cómo que van a arreglar el brillo? ¿Cómo que van a arreglar su brillo? Era un puto dolor de cabeza apuntar con Ganyu. Ah, o sea... Ah, sí es cierto. Sí es cierto, ahorita lo que estás diciendo. No me he dado cuenta, pero sí es cierto. El escudo... Sí, sí es muy brillante, sí es cierto. No, de hecho, ahorita lo acabo de notar y sí es cierto. Esa es la razón, creo que ya lo corrigieron, güey. Porque ahorita acabo de apuntar con Sara y ya no es tan... Ya no es tan brillante, güey. Y tan opaco como antes. Porque sí, a mí también me pasaba que cuando usaba Venti, güey, él tenía ese pedo, güey, de que él tenía ese pedo, la neta, de que estaba muy opaco, muy brillante, y era así como, verga, güey, no veo. Y sí es cierto, sí es cierto, ahorita acabo de notar, y sí es cierto, está como que menos opaco, ya se ve, gracias a Dios. Y sí, güey, no había caído en cuenta que sí es cierto, tienes toda la razón, güey. Chibi, esos materiales me sirven de hecho, estos espíritus son los que sirven para la Loi, por eso dije, a huevo, y aquí soy. El hijo de su perra madre tiene su propia casa, pero el desgraciado se la lleva en mi casa para no gastar común, para no gastar el internet, cable y demás cosas. Ay, hijo de su puta madre, el chile es de tipo de gente de vividora, güey, cómo me caga, güey. La neta a mí sí me molesta, la verdad, en lo personal, porque te digo que así también estuvo mi tío un tiempo. Y cuando nosotros teníamos internet, bueno, en aquel entonces de internet de Telmex, o sea, del culero, güey. No mames, bien pepas, nos aplicaba la de, ay, pásame la clave. Yo como, no mames, denos dinero. Ah, pero eso sí, él sí era bien chingón para, por ejemplo, para agarrar agarrar internet y no dar nada. Pero, por ejemplo, él era una persona que toma un chingo, pero un chingo, güey, de refresco, no es mamá, toma un chingo de refresco. Güey, se compraba su coca de 3 litros y no nos ofrecía ni un puto paso, güey, neta, es así de mierda. Y un día, güey, así nos valió verga. Mira, aquí hay, a ver, güey, vamos a ver aquí. Un día nos aplicó esa y o sea, va, no hay pedo, usted hágale, no hay bronca, ¿no? Y un día nosotros compramos coca, güey. Y como no le ofrecimos, güey, yo a mis hermanos les digo, ya tu casa la verga, sí, güey, no mames, así ya tienen casa, güey, qué chingados hacen ahí. Carnal, de verdad quisiera hacer eso, pero yo voy a ser el malo de la película, además de que ese lado de la familia ya me odia, bueno, de por sí, ¿no? Lo que nos has contado, literalmente te odia mundo a la verga, güey, no mames, qué codo. Sí, güey, neta. Ya no pongas para pagar nada. La neta es que también se está el pedo, güey. O sea, si él también quiere ocuparlo, a huevo también tiene que dar dinero. O sea, también es uno de los pedos, güey. Que, o sea, si el tuba quiere hasta disfrutar del pinche internet, güey, a huevo tiene que dar dinero. Así sacamos a un tío después de hacerlo pagar. No mames, neta, güey. Verga, Baby Metal se despidió. Pero ya tenía rato, ¿no? Que Baby Metal ya había dicho que hasta la próxima. Bueno, eso yo me acuerdo, ¿no? Eso creo. Las drogas. Que se ponga plan de Movistar y, güey, seguirá en una semana. También luz y agua, la verga. Ah, no mames, neta, lanzaron un video hace poco. Ah, no mames. Neta, tú, Vlad, no mames. Yo creía que ahí. Yo creía que ya se habían retirado porque ya más o menos se había comentado algo así. Y si a tu jefa le cala, entonces que mantenga a su hermano. La neta, de hecho así estaba mi mamá, como que mantenía a su hermano. Pero también había un momento en que en mi tío se pasaba de verga, güey, no era mamada. Habían veces que mi tío, en plan de que, ay, no, casi que le dieran la comida, así, pura carne, güey, hasta eso, pura pinche carne, güey. Pura pinche underside a la verga, compa, de los frenos, ¿qué?
Y yo dije, no mames, neta. Y un día mi jefa, güey, se le puso al pedo porque no le había servido bien, así no le sirvió en plan. Primero le dio caldo, le dio de comer caldo, así, le dio de comer caldo. Le dio de comer caldo porque ese día había hecho chilaquiles con pollo, chilaquiles en salsa verde, y les echaba pollo así deshebrado encima. Y ese día mi mamá no le había dado primero los chilaquiles, o sea, le dio primero caldo para después servir los chilaquiles. Pero como en ese momento mi papá ya se iba a trabajar también, mi mamá obviamente estaba ocupándose de mi papá, o sea, de sus cosas y todo ese pedo. Mi mamá estaba ocupando de eso, entonces mi tío súper en su plan, güey, no es mamada, súper, súper, súper plan pesado, güey. Se le puso el pedo a mi jefa de que le aventó el pinche plato en el fregadero porque no le había dado eso, güey. No le había dado esa comida, o sea, no le había dado los chilaquiles primero. Y mi jefa así como súper en plan, what the fuck, qué pedo, ¿no? Y todos, o sea, todos así como, güey, ¿qué pido? Mi papá también, o sea, mi papá hasta se calentó por lo que había hecho. Y mi mamá le dijo, pues siéntate, ahorita te sirvo chilaquiles. Si es que estoy viendo a mi esposo, ¿no? Pues tengo que atenderlo al primero. No, güey, mi tío se ofendió, güey. Le dijo que no, que para qué le había dado caldo. Entonces en ese caso sí le iba a dar chilaquiles. Que le estaba esperando que le dieran chilaquiles, que no sé qué. Se emperró, güey. Hijo de su pinche madre, que yo me emperro y que lo mando a la verga. Y sí le dije, pues si no le parece, váyase a chingar a su madre en la casa. Le digo, porque mi mamá no es su pinche criada. Y sí le dije, me valió verga. Y sí, güey, sí fue una mamada, la neta, que, y ya, al final de cuentas, se fue a la verga mi tío de aquí de la... Se fue mi tío de la casa, güey. Se fue y mira, santo remedio. Ay, ya me cansé de buscar eso. ¿Qué dice? A ver, Ken, abre tu mapa, yo te digo de dónde es para que te evites de pedos. Sí, es lo que ya estaba viendo, Danielito. A la verga, sí, güey, y ya a raíz de eso ya mi tío se fue. Tienes que ser asertivo, tú, va. Que me das ansiedad. Ya, relájate, Danielito. Ya ahorita lo hubiera buscado yo. Sí, ya vi, estaba viendo desde dónde. Que ya me estresé, dije, ya la mierda, vais a la verga. Y sí, ya vi. Y sí, y neta que sí, sí, sí fue bien, bien castroso ese pedo. ¿Ves donde hay neblina? Ahí en medio. Sí, ya lo que es lo que te digo que estoy viendo, porque ya también ya me desesperé a la verga. Y sí fue así en ese aspecto de no mames a la mierda. Y yo sí me enchilé, y yo soy una persona que sí bien corajuda y sí le dice sus verdades a la gente, la neta, me vale verga. Y ese día mis jefes sí se quedaron como verga, güey, qué pedo. Yo como de, ¿me vale verga? Digo, estoy en mi casa. Y ya mi mamá no dijo nada, se quedó callada. Mi papá también se calentó, por no mames, mi papá, que es su esposo, nunca le ha hablado hacia mi jefa de que, ay, es que atiéndeme, deja de atender a tus hijos para atenderme a mí, ¿no? O deja de atender a tu hermano para atenderme a mí. No, güey, no, mi jefe nunca ha hecho esas mamadas, por eso no te haré enojar. ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y sí, sí, mi jefe ese día sí se emperró, güey, bien cabrón. Pero no le dijo nada, nada más se quedó oyendo. Y ya cuando ya oyeron, la mierda, un niño. Ya cuando vieron, ya fue donde sí, ¿quién es el chimps chiquito y yo como el mamado? Sí, güey, ya. Y sí fue como de, no mames, sí, ese día sí me emputé y sí lo mandé a la mierda, le dije. Toca el árbol, este árbol. Y sí, sí le dije, no, vais a la verga, la neta, chile, ya se chingaba su madre. Ahora Overwatch, a sacar esas skins. Ah, dile al pica, güey, está haciendo stream. Dile aquí un 1v1, a ver quién da más, quién da menos. A ver quién se raja.
Pero sí, güey, sí, estuvo ese pedo así medio cabrón. Y o sea, ya sí me valió verga. Yo sí dije, no me vale mierda. Yo nunca he considerado a mi tío parte de la familia. De hecho, lo detesto, ¿no? Yo creo él también me odia al chile, ¿no? No voy a ser pendeja de que le caigo bien. No, yo creo que también me odia el hijo de su perra madre. Y bueno, que ya descanse en paz mi abuela, ¿no? Pero sí es como de no, chingue su madre, hinche viejo culero. Pero sí, obviamente que sí son cosas que sí se quedan en la familia. Y de hecho mi familia a raíz de eso, sí fue como que, ay güey, qué pedo, relájate. Yo, ay, es que era broma. Y yo como de, ay, era bromis. Era bromis, familia, no se espanten. Y nada, pero sí. Sí, es la gente caca, sí, güey. Y lo peor es que vuelan a mierda, ¿no? Todavía, para acabarla de chingar. Ay, no te calles. Tengo que buscar la pluma, ¿está más arriba? Ah, parece que la pluma está arriba. Hijo de sushi, madre. Es que yo ya estoy viejito. A mí me gana el pica y... ¿Oílo, el viejito? A mí me gana el pica y... Ayaja. Ayaja, le diría la My Little Pony. Ayaja. Y yo me retracto del comentario. ¿Cuál comentario, Dani? Nunca te retractes en tu pinche perra vida de un comentario al chile. Yo le miento su madre a mi familia y... y a veces sí digo, chale, sí la cagué. Algo que estaba viendo es que están baneando a la raza que hace stream de B4... Oh, ok, ¿por qué? Se los enfatizó más si es que hacen enfadar o algo así estaba leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué los están baneando de... ¿Es el del Blasfemos? No sé. Mira, tu rona, un chingo de pluma ahora, puta madre. Ahora estoy batiendo para encontrar una pinche perra pluma. No mames, a la mierda. Me voy a morir. ¡Uy! Ah, no se murió. Un chingo, me marca que está por aquí. A ver. Pues es de aquí donde agarré un electrograno, ¿no? Yo digo que porque tienen el nombre mal. El nombre mal se llama Left 4 Dead. Ah, no mames. No, yo diga, ay, no mames, ¿qué? Ah, el de los zombies, ¿no? Lo estoy descargando ahorita. ¿A poco ya están baneando? Ay, güey, ¿cuándo no han baneado, por Dios? Pero, ¿por qué están baneando? O sea, eso es algo que no entiendo. Mi cerebro no comprende. ¿Con qué hice? ¿What? ¿Por qué? Simón. Le puse a descargar para ver qué onda. Dijo, a ver si me banean, dice. Ay, güey. Cállate, Shongli. Espérate. Estoy viendo. La piedra de ametista. No sé, estaba leyendo eso, pero me dio huevas traducirlo. No mames, pinche Blas, mamón. Pero pues yo no entiendo por qué lo harían, o sea, ¿qué tiene de malo? Que los juegos sin categorías se van a la variedad, ¿no? Sí, te salen como, inclusive como juegos como de demos y... Como demos y no sé qué tanto, güey. Yo así como de, ah, bueno, pues... O sea, la visión desde el árbol, se escucha una voz de fantasma. ¡A la verga! Eso es el diablo, hijo. ¿Cómo que se oye una voz? Ah, mira, encontré un fantasma. Según esas cositas, los Stelis se llaman o algo así. Los fantasmitas estos azules que seguimos. Según tienen una historia, ¿no? Un trasfondo de cómo murieron, yo creo. O qué verga eran dentro del juego. No mames, Shongli, no te eches un hado. Y yo así como de qué. Yo apenas había leído, bueno, había sabido de eso por una amiga que había subido su estado donde decía que desde que se enteró de la historia de los Stelis, estas mierdas, como que ya no los veía de la misma manera. Y mi cara era como de, ah, ok. Mira qué tal leño, banda, me voy a qué. A rolar un rato. Buen stream, Ken. Te quiero, plebes. Muchas gracias, Vlad, por haberte pasado por aquí. Os quiero mucho, pásenla chido. Muchas gracias, Vlad. De hecho, ahorita inclusive se me oye y pareciera que no tuviera
no tuviera como lo que comúnmente diría yo hiperactividad cerebral, o sea, como que estoy apagando. Era un consejo de me olvidó los asteriscos. Ah, ok. Mira qué diálogo. ¿Tengo que bajar ahora? Oh, sí, tengo que bajar. Hay uno de esos. A ver, aquí hay uno de estos. Aquí hay uno de estos. Ok, hacia allá. Ah, mira, acá están. ¡Ay, güey! Está en el segundo. Busca esa madre, esas azules. ¿Mi cara de qué? ¿Mi cara de qué? Bye, Vlad. Sí, bye, Vlad. Descansa, sueña bonito. Oye, esa pluma se va. ¡Ajá! ¡Checa tu madre, güey! No tengo ni siquiera la otra, vale, verga. Yo no tengo ni siquiera la otra Val, güey. Ahorita sí me la voy a poner. Ya, ahorita que ya acabo de usar a la Zara. Pinche perro faldero, sáquese la verga. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Sí me dio. No mames, no, pero sí, sí, no sabía que estaban baneando por lo del este nuevo que salió. Niños, ¿qué están haciendo? ¿Qué pedo, pinche perro? Se revuelta. Bueno, ahora sí me puedo quitar a Sara. Ufas. Ay, no, ¿por qué caminas, chingada madre, pues? Ay, güey. ¿Qué están haciendo? Madre. ¿Qué estás haciendo? Nada, hazte la loca, cabrón. Estoy oyendo. ¿Cuáles países tú, güey? Ah, no mames, piche. Cállese, niño grosero, vulgar. ¡Hijos de la chingada! Se metieron ahí, yo los vi. Pinches máquinas culeras, ¿no? Y no mames, al chile sí. Chile, nunca dejen que nadie le hable feo a sus jefas. Así pasó con lo de mi tío. Y por eso lo mandé a chingar a su madre. Le dije, a chingar a su madre con toda su puta madre. Me vale verga, hijo de puta madre. No, y neta, que en ese momento sí fue como me vale verga que sea el hermano de mi mamá. Pero vayas a chingar a su madre, no lo quiero ver en mi casa. Ahí está. Espérenme, no vayan a estar abriendo mis hijos la puerta. Y... niños, ¿qué están haciendo? Según, es que me parece haber oído el candado, pero de rato me parece haber oído a alguien. Pero no, falsa alarma. Ah, caray, estos son nuevos. No tengo que activar un puto mecanismo, vale, verga la vida. A ver, esto sí me lo puedo llevar. Ah, caray. Ok, sí, activo ese aquí. Estoy leyendo y ahora resulta que tengo el mejor arco. Ah, pinche Daniel, se cago. De hecho, yo sí tengo ganas de tirar todos mis deseos. No mames, al chile. La tentación, güey, pero no sé. También al mismo tiempo estoy como, no, güey, no la cagues, no seas mamado, no seas pendeja, güey. No sé, tengo la tentación de querer tirar mis deseos a la mierda total.
tengo bendición lunar. Y yo total. Qué raro. A ver, espérame. Ok, si lo... Ok, no, o sea, no pasa nada si lo quito. Pero sí, estoy como de... ¡Ay! Los quiero tirar, los quiero echar, no sé. Pero no debo. Debo ahorrar. Es que, o sea, realmente si no me sale, entonces realmente no tengo que tirar en el de Jotao. O sea, realmente no tendría que tirar en el de Jotao. Ah, pero sí estoy con esas ganas de querer tirar mis deseos. A ver, aquí hay una ventana. Voy a explorar la ventanita. Mira. Aquí está uno de esos. No, pues sí. No tienen que conectar todas, solo que prendan. Ok. Se reinició. Ok. O sea, no importa. Ok, espera, a ver. O sea, de eso sí. De hecho, inclusive en los de Inazuma había uno que otro que no prendían, pero... ¿Pero cómo se activan estas mierdas o qué? Y yo, ¿cómo se activan esas madres? Me robé eso. El arco es bueno para todos los personajes. O sea, es un arco genérico, por así decirlo. No hay personaje con el que no saque ventaja. Bueno, es que realmente como que el arco es para todos, ¿no? Como dicen ustedes. Se supone que si lo... A ver. Es que hace rato si lo conectaba universal, vaya. Sí, por eso es lo que te digo, o sea, era universal, ¿no? O sea, cualquier personaje lo podría tener y pues literalmente se volvería una chingonería, como luego decimos. No. Pero sale mejor para arqueros de alta... O sea, para ataques normales. Bueno, obviamente sí, o que sale mejor para ataques. Bueno, para los arqueros, güey, obviamente. ¿Qué me falta? Espera. A ver. No, a ver. Más acá sí. ¿Qué tanto puedo distanciar esa madre? No. O sea que tengo que estar casi enfrente de él, no mames. Pero aún sí, ok, como gané. Sí, exactamente, o sea. Como ¿por qué me metí en mochila? ¿Qué están haciendo? Ay, se me olvidaba que me había salido constelación de ningún. Tarta que volteé a ver lo del personaje. Ay, mi Kakami ahí, bien, gracias. Nivel 1, huevo. Espérenme, déjense la pongo porque me da tica. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Qué están haciendo? Ay, güey, pinche pelo. Ay, güey, están moviendo solo estas mierdas. Que no todos prenden. Quizás solamente estos, a ver. No, tampoco prende. A ver, voy a recoger todos. A ver, este.
A ver, quitando este, a ver. No, espera. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles tones, cabra? ¿Cuáles tones, Demian? Es que mis hijos están haciendo maldades y nada más estoy oyendo cómo suena la... cómo suena la olla express de mi mamá. Espérenme, ok, espérenme. Que, a ver, voy a recoger todos. Aquí también, este también. Este también lo voy a recoger, a ver. Supone que si lo pongo aquí. Que hasta eso se me mueve el pinche control. Yo estoy como de, ay, no te muevas. Ok, a ver, ahí ya van. Va uno. Ok, ya iluminaron ese, ok. Entonces a lo mejor este también. Ok, no, deja, encuentro. A ver. Ay, tengo que aquí hacer que conecten estos. Ah, solo que conecten estos. Oh, mierda, no puede ser. Oh, genial. Ay, la Val diciendo ara, nada más. Siempre me causa gracia como, bueno, ya me retiro a perder que mañana hay chamba, sale morro. Disfruten el stream. Muchas gracias tuba por haber pasado por aquí. Ah, mira, aquí hay un guardián de las runas. Muchísimas gracias tuba por haberte pasado por aquí. Este, ahora sí estuve muy apagada y ese aspecto. De... a la verga, ya terminé esta chingadera. Chinga tu madre, mi hoyo. Sí, yo también estoy así. De chinga tu madre, mi hoyo. Te pasaste de mierda, qué pedo. Dice que te ilumines en la puta neblina y que consigas sus pinches árboles. Yo como, no mames, güey. ¿Cómo? Para que no mames, la misión tuviera que llevarte hasta San Juan de la verga. Y tú de, no, a la mierda. Neta, qué mamadas son esas. No, ¿por qué uno les mienta la madre al... ¿qué están haciendo con esas llaves? Damas, deja de estar jugando con la llave del agua. Hijo de pinche madre, ahora me llevo hasta allá. Hijo de tu puta madre, otro. Hijo de la chingada. Deja de estar jugando con las llaves, pues. ¿Dónde se me fue la pluma? ¿Se metió? Ah, no, acá está, Judy. ¡Ay! ¡Oh, y ahora sí ya se metió! ¡Vete a la verga, pinche pluma culera! Bye, tuba, muchas gracias por haber pasado por aquí. ¡No mamen! Usar mi cerebro en esas pinches chingaderas me... Hace que me relaje. Que mi hiperactividad se relaje y se muera literalmente. Ok, a ver, primero voy a... Mira qué hay aquí. ¡Oh, hay un espíritu! ¡Wiu! ¡Ah, mira, qué es esto! ¡A la madre! A ver. A seguir esta mierda. A ver. O sea, lo único que me cae gordo de estas dos cosas es que te hacen llevar viajes tan largos y viajes que son de... Dices tú, ah, no mames, me va a llevar hasta por allá o yo qué sé. Chinga tu cola, cual te terminan llevando luego a veces al mismo lado y te quedas de... Ah, no, pues sí, mira, gracias, hijo de tu chingada madre. A ver.
Por eso detesto a las cosas estas, me quedé a escuchar que hacían los sobrinos, pero ya me retiro, besos en las nalgas, besos, tuba, muchas gracias por haber estado aquí. Adivinen a quién le salió skin legendaria, a mí no. De eso estamos seguros, a mí no. Y acabo de perder el chingado Steely. No, es que uno de mis hijos andaba creo jugando con la llave del fregadero. Y como el fregadero queda aquí, luego dije, ya sé quién es. Y era mi cría chiquita. Y a mis hijos les digo así, mi cría chiquita, no les digo, es muy raro que me oigan decirle hijo. A ver, aquí está. Ok, ahora falta el otro. Ok, aquí hay un guardián de las ruinas enterrado. Mira, aquí hay algo. Aquí estará, a ver. Ah, lol, sí, yo creía, dije, a lo mejor hay un cofre. Tómala, un Steely. A ver, ahí va. No mames, neta, ¿qué pido tu orto? Pinche misión culera. Y eso que es la de iniciando para presentar la isla, la mierda. Si hubiera salido, lo hubiera hecho más temprano, la verga. ¿Qué pasó, cachochis? ¡Ay, hijos de la verga! No estén agarrando eso. No estén agarrando panitas, ¿eh? ¿Dónde están los panitas? 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 No, vamos ahí. ¿Por qué me mueve? ¿Qué rojo el vuelo? No. Cierra la puerta del cuarto, córrele, Madi. ¿Qué? Pues órale, duérmete tú. Ve a cerrar la puerta, Damaesh. Ya bajó tu abuela. Córrele. Pinche escándalo, nada más están viendo Pocoyo, no mamen, se desvelan a los güey igual que de tu tío y yo. Ah, bueno, tu tío ya no porque ya trabaja. Pero yo sí. Yo se me desvelo a los güey. Al chile yo voy a tirar otros 10 deseos, a la verga. Ya, acomódate a descansar tú. Muévelas. ¡Damaesh! ¡Damaesh! Cierra la puerta, Madeleine, córrele. Ya voy a cerrar la puerta, Damash. Córrele, cierra la puerta o si no te quedas allá afuera. ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Baja tus nalgas de mí, cabrón! Pues duérmete, puto. Es que me dijo, me acaba de decir puto. Eso le dijo, me quiero dormir, puto. Le dijo, pues duérmete, puto. Quítame tus nalgas de aquí, cabra. ¿Que tu pancita qué? ¿Para el qué cosa del quién? ¡Uy! Activé esas, ok. ¿No tiene comida? Pues obvio que no, no mames, hija. Pues cobíjate, chavo. Ay, cobíjate tú, no manches. Ay, ay, yo no les estoy pidiendo que me cobijen, ¿saben? No, cobíjense ustedes. Yo nunca les pido que me cobijen a mí. No, cobíjate tú. Sí.
Ahí está. ¡Ay, que me caigo! ¡No mames! ¡No dije eso! ¡Pinche grosero! El que lo dijo fuiste tú. Madeleine, no te duermas en medio de las dos camas porque te... se va a abrir la cama y te va a mandar mucho a la chucha, ¿eh? No, ¡cállate tú, vulgar! ¡Cállate, burra! ¡Órale! ¡Ay! ¡Hijo de tu maíz! ¡Maíz! ¡Sácate de aquí, hijo de tu maíz! ¡Sácate, Tachán! Al chile voy a tirar otros deseos. A la verga, total. Ay, yo total no voy a ver a la verga. Háganse para allá porque me voy a suicidar. ¡Cállate, Demian! Ya acuéstate. Me salió personaje. ¡Ah, no manches! Otra ningún XD. Ah, mira, ya nos dieron el botón de saltar. No mames, nosotros no teníamos ese botón. Che, tu orto se tardas. Luego buscamos dónde conseguir un peluche del chongli, dices tú. Ah, pues sí, no mames, hijo. ¿Quieres una esponja, Chongli? ¡Ay, el culo! Pues tranquilo, chavo, no manches. Ahora, hágase para allá. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Es madre! Pues soy tu mamá, cabrón, aunque sí, no lo parezca. ¡Cállate para allá, güey! ¡Quítate a la chucha, eh! ¡Ah, no! Todos tienen un patrón, aspecto patrón. ¡No, culo! ¡Cállate! Suena, es raro, suena. Bueno, eso es que se van a apagar. ¿Que se te quede para el qué? ¡Ah! Ya vas con mi cargador, hijo de la chingada. Apágame la luz del cuarto, córrele. No. Muévelas, voy a apagar la luz del cuarto. Mira, mejor tu hermana ya se durmió que tú, hijo de la chucha. Damaesh. Ven a dejar mi cargador acá. Mira. Te voy a madrear, cabrón. Cállate, Demian. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Pan con queso. Cállate. Ah, no, ya se reinició esto. No puede ser, Dios. Ay, tírele, tírele. Ya le tiré, Mr. Finishman. Me salieron dos ningún. Dile a Lene que si no se va a dormir, que se lo va a llevar el hombre del saco. Esos que les van a andar teniendo miedo al señor del saco. Esos güeyes a veces dicen que sí. Simón, que les diga para que vengan por ellos. Ya, bueno, está bien. Ay, que te lleva la verga al chile. ¡Órale, quítate, morro! ¡Quítate, cula! ¡Quítate, ese morro! ¡Sáquese la ñonga! Tírale al Tartas. No me va a salir el Tartas. ¿Sabes por qué no va a salir Tartas? Porque gracias a su beneficencia y a su esplendor que a mí, no me va a salir Tartas. Y yo quería Tartas. ¡Ay, yo sí! No me va a salir Tartas, ni a putas me va a salir Tartas. No dije puto, niño grosero. Yo dije ni a putas me va a salir. ¿Dónde hay otro de esos? Ok, aquí hay otro. ¡Ay, que me cayó! Ah, sí, es cierto. Sí, güey, me salió Val y me salió la Kakami, güey. Yo dije, ¿cómo mierda es posible eso? ¿Cómo? Cállese, niño. A mí me salió la Kokomi y yo de no puede ser. Ese niño prendió tan tarde. ¿Cuál niño? ¿Será que vale la pena tirar por el arco? Estoy tentada. A mi amigo Danielito le acaba de salir el arco.
Le acaba de salir el arco y ahora sí que no sé, según por lo que están diciendo, que es como que el mejor arco o algo así. Yo de no creo, no, no es cierto, pero dicen que sí, para un personaje puede salir. Bueno, ahora sí que el mejor arco que hay. Entonces, ¿qué sería aquí? ¡Ay, la madre de Dios! Nelly y Simón, me salió la primera, ya ven, yo no sé si sacarlos, sacar a Jotaro, los quiero a ambos. Yo al chile, yo quería tartas y mi hoyo dijo, ay mira, tengo una Kokomi porque nadie la quiere. Yo, pues yo tampoco la quiero, hijo de la chingada, pero pues, me dijeron, te hace falta uno de agua. Yo, no, qué asco, yo no quiero esa vieja. Sí, Dani, muchas gracias por haber pasado por aquí. Uy, pero, ¿qué dice? Lo pensaré, ja, tengo tiempo hasta que se acabe el banner. Simón. O sea, mira, es que tiene la ventaja de que tienes tiempo y puedes tirar o no tirar o cosas así. Suerte en el stream, que muchas gracias, Gran Dani, por haber pasado por aquí. Pero sí, güey, estoy como... ¡Ah, la mierda! Pero sí estoy como de no mames. Al chile, guío bolas del Dani. El Dani ya se va a mimir, dice el Dani, que ese güey ya se va a mimir. ¡Cállate, vulgar! Vocales. Tú ni te sabes las vocales. ¿Qué dice, niño? No mames, hijo. ¿Cómo te vas a quitar el tilín? Conversaciones random conmigo y de mi hijo y yo. Ignoren el hecho de que mi hijo me dijo que se podía quitar el tilín. Returbio eso. Ok, está bien, pero a lo mejor lo tengo que acercar un poquito más. No, a ver. Ay, güey. Sí, conversaciones súper random con mi hijo. Por eso les digo, ignoren el hecho de que mi hijo me acaba de decir que se puede quitar el tilín. Te la metieron, bebito. Sí, güey, me metieron a la caca a mí, güey. Bien ojete a la verga. Me dijeron, ay, te hace falta una Kokomi. Toma una Kokomi. Yo, no, pero yo no quería Kokomi. Dijeron, cállate, toma una Kokomi o me ofenderé. Y yo, vale, verga, pues. Siento que me hacen falta de esos. Voy a ver en los demás lados, a ver. Si no, diré a la verga. Si no, chingue su madre. ¿Qué? Espérate, ¿utilizar? ¿Utilizar qué? ¿What? ¡Ah! Me van a dar una gema. Yo dije, ¿utilizar qué? ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No! ¡Ya se reinició a la mierda! ¡Puta verga! No puedo andar peleando con mi hijo y su necesidad de quererse arrancar el tilín. Ok, parece que de ahí en fuera no hay más. Ok, aquí podría ir. Ok, no mames, esas mierdas como son recastrosas. Ah, mierda, dámela. O no, a ver. Venga, turra la madre, dame eso también. Se supone que eso también se tiene que activar según. A ver. Como... Ah. ¡Ay! ¡Que me caigo! Se supone... Debe de haber otro. Que al activar estos... Se activa el de aquí. Ah, mira. Y ya se activó el de acá. Ay, necesito uno. Ah, no mames, no me quiero ir a ningún otro lado. No, para que no se me reinicie. No, a ver, deja de ver arriba a ver si no hay uno. Me voy a quedar sin estamina y... Bueno, lagartija, bueno, que me sirva de algo. Che, lagartija, guíame, dime dónde está el otro. No mames, no me quiero ir a ningún otro, a ninguna de las otras zonas. Bueno, por sí creo que no hay más. Porque allá hay un puzzle de activar unas antorchas.
Maldito mío, yo no me quiero imaginar con las otras naciones. Sus misiones van a estar bien cabronas. Sí, yo también. ¿Raid? ¿Quién hizo Raid, Danielito? ¡Ay, Walpro! Muchísimas gracias, Walpro. El Raid, qué vinaje. Muchísimas gracias. Es que, caray, se me puso un video random. Ah, ya vi de qué era. Y ay, estoy batallando con esa pinche misión. Oli, ay, Oli, 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 Shampoo, hola, ¿cómo estás? Siento que este cofre es de mentis, no sé por qué. Ah, no mames, un pinche cofre y te dan esa madre, no mames. Neta, por esas cosas me encabrono. A ver, si le robo uno. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo que sí, a huevo que sí, a huevo que sí! Ya pude. A la mierda. Hola, Shampoo, hola, qué vinaje. Llegaron justo a tiempo de en que me ven a frustrarme y queriéndome gastar mis deseos a lo imbécil en el banner del Tartas. Uy, mira, por fin, hija de la chingada madre. No, no, no te vayas. Hija de tu madre, ya se me fue la pluma. Miren, aquí hay más agüita. O sea que más adelante hay otro puzzle. Yo pensé que era una cámara lenta y no lo era. Ya me había emocionado. ¿Cuál cámara lenta? No, estaba batallando, dije, no. Ay, mira, hay una de esas mierdas. No, ni modo, vamos a tener que arriesgarnos el pellejo para ver qué hay más adentro. Nada más por eso, nada más por eso. Pero sí, no, sí. Ya ando en plan de ya, la chucha, ya. Mucho juego, ya déjame descansar en paz. Déjame apagar mi cerebrito, por Dios. Mis hijos se acaban de dormir. Oh my God, oh my God. Qué raro, me dan miedo cuando hacen eso. Nomás que dejaron la puerta abierta y eso es peor. Entonces, espérenme, déjenla cierro. Mis hijos se repartieron. Una está en una cama, la otra está en otra cama. Yo estoy en la cama donde está mi hija. Ni modo, me veo en la obligación de juntar 5,000 puntos. ¿Qué? Ah, ya te entendí. Ni modo, otra persona que no tira en el banner del Tartas Good. No, yo sí tiré, pero me dieron mi segunda constelación de Ninguan. Sí, ya ahorita que dijo eso dije, ¿qué? Pero es que miren, tengo esa cantidad de deseos, pero también estoy... No le sabes, Champú, el Tartas es... Es que miren, el problema de Tartas es que nadie lo quiere. O sea, Tartas puede ser muy bueno, puede ser un personaje bien, bien estructurado, que sea bastante bueno si lo tienes, todo el rollo. Pero mucha gente no lo quiere. No lo quiere porque... Ay, necesito unas piedras ahora. La gente no lo quiere porque, por ejemplo, después de él viene Hu Tao. Entonces, ¿quién va a tirar por él si se viene Hu Tao? Entonces, de ahí se viene... Ay, me fui a la tienda. De ahí se viene el nuevo personaje masculino que van a sacar, que es Ito, en la 2.3. Entonces están como de... No me quiero tirar mis deseos. Y de hecho yo los quiero subir para tirar y subir el piti, porque yo me gasté el piti. Porque, oh, qué casualidad, me salió Kokomi en un deseo. Es horrible. Me esperé algo distinto, solo fue un no lo quieren. Como le doy dislike indirectos. No, o sea, en buen plan, no. O sea, mi amigo lo tiene, yo lo quería, de hecho yo quería a Tartas, yo quería el Tortillas. Yo lo quería porque yo lo quería combinar con mi Venti. Champú arriba a la derecha. yo lo quería sacar, pero no. En un deseo, en un bendito deseo, me salió Kokomi, el mayor error de mis banners. Yo sí pensaba sacarlo porque necesito otro personaje. Güey, es que es lo que yo también. Pero el problema es que también se viene Hu Tao. Bueno, es que yo Hu Tao de por sí, no soy de usar muchos personajes de lanza. El único que ahorita de milagro estoy usando dos combinados. Ah, ese, el Genshin me hace pensar más que en la escuela. Y sí, de hecho sí, Nelly, desde lo de Inazuma,
Los puzzles se volvieron de... ¡Ay, no manches, mi cerebro! ¡Ay, güey, qué pedo que me salió! ¡Ay, hijos de su puta madre! Y me acaba de quitar a Kiki, ¡no mames! ¡Pinches perros! Esos son los perros catrosos que te echan corrupción y que los, ni los escudos se sirven. ¿Dónde están? ¡Ay! Y son de tipo espectro de la mierda. ¡Y ya me echaron corrupción! Y te van este dañando y todo el pedo, ¿eh? Le dices esas letras tartas y tiene Kokomi. Es que es Kakami, no es ni Kokomi, es Kakami. Y es que fue el peor error de mis banners. Es neta, no es mamada. Yo estaba bien feliz de la vida yendo por ahí por Genshin cuando de repente ¡zas! Toma una Kakami. Y yo, no, tengo un chingo de puzzles marcados porque no les sepo. No manches, Nita Kevin. No, yo sí tengo la mayoría ya hechos. Pero el que más me costó fue el de ahorita, el de esta pinche misión, güey. Que yo estaba de no mames, a la verga, ¿cómo? Y el de los cerezos. Fueron los que. El del árbol de cerezo fue el más difícil que se me hizo a mí, la verdad, te soy sincero. Fue el que más difícil se me hizo a mí. El de los cerezos. Ese estuvo bien castroso. Es bien larga la misión, la neta. Es que uno está tipo venir del todo. Es el día pensando en las cosas. Sí, exactamente, uno está como en plan todo el día pensando en la escuela para que de repente otro Shangli dependiente. De hecho yo puedo quitar a Shangli, pero realmente yo no soy dependiente de Shangli, yo soy dependiente de Kiki. Yo soy main Kiki, pero ahorita la saqué porque quise alcanzar la chingadera esa. ¿Qué pedo? ¿Ya no hay más? Ah, mira, puedo salir. No he hecho esa isla. Me estoy haciendo el contenido de la anterior. No manches, de las otras. Ay, güey, que me caigo. No, esta es la nueva isla. El de los cerezos. YouTube Good me ayudó. Y sí, por dos. De hecho, esta es la nueva isla que salió. Y no, yo no soy dependiente de Shangli. Pero como ahorita lo estoy farmeando, lo estoy acomodando y todo ese pedo, todavía lo quiero mejorar, pues lo tengo, lo estoy ocupando. Pero realmente yo soy dependiente de Kiki, yo soy main Kiki. Y de hecho ahorita que yo tengo los tres arcontes, tengo, normalmente yo tengo a mi equipo de arcontes, pero ok, parece que ya acabé. No la pienso hacer. Se me juntó con el contenido porque me dio flojera. De hecho, ahorita que dijiste así de contenido y ese pedo. Mira, aquí hay un árbol. Vamos a ver acá. Allá acá, Arconte crío. Güey, ella sí merecía hacer la de Arconte, pero pues no, güey, no. A ver qué nos van a dar de arconte para el de crío, güey. A ver qué pedo. Mira, aquí hay unos niños, what. Ay, güey. Main Kiki. Yo sí soy Main Kiki, la neta, ¿eh? Hasta el día de hoy el único personaje que me arrepiento de no haber sacado es Albedo. Ay, güey, yo también estoy de... ¡Albedo! Pero siempre que decimos Albedo, gritamos Albedo. Re preciosa mi Ayaka. De hecho, Ayaka yo tampoco la quería Kiki física. No. No, de hecho también a Kiki también lo estoy tratando de constituir bien, porque a Kiki me ha costado, le he estado apenas consiguiendo los artefactos de crío, pero también tiene artefactos de healer, o sea que me dé ese pedo del healer, pero no, todavía no la puedo mejorar mucho y la tengo, no sé en qué talento la tengo a Kiki. Toca el árbol para empezar a ¿cuál árbol? ¿Este árbol? Ya me subí al árbol, no mames. Creo que no es ese árbol. ¿Cuál árbol? No mames, no, chinga tu madre otra vez. ¿Cómo que árbol, niño? Niño, no, te odio. Odio al niño, al chile odio al niño. yo me esquipé al Alberto, pero no le sabía al gacha. No mames, güey, yo sí lo quería y no me salió. Pero sí, de hecho mi Kiki fue la, creo fue la segunda después de Shangli, de que la subí a nivel 90. Pero no recomiendo que saquen Albedo, que luego le roban las cuentas. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso, shampoo?
Ah, ya todavía la tengo a nivel 80. Allá que también la tengo a nivel 80. ¿Qué me hace falta? Ah, mira, me tengo que dar en la madre contra la máquina. De estas sí tengo porque luego las combio. Tiene al Chongli. Presta para probarlo. Al chile sí te lo presto, ¿eh? Y de hecho, a ver, ¿de Kiki en qué nivel la tengo? Ah, mira, la tengo con 9 y 7 de talentos, güey, o sea. Y no es mamada. Yo quería el Tartas. Y me dieron a Kokomi en el banner pasado. Y dije, no, Dios. Qué oso. Y ahí la tengo haciéndose polvo. En Facebook ponían memes de que si tienes a Albedo te roban la cuenta solo porque está bonito. Ay, es que mira, hay mucha gente que no le salió Albedo. Y cuando nos dieron a probar Albedo, cuando fue lo de un evento, el evento del laberinto, todo el mundo quedó fascinado con Albedo. Y no es mamada, mucha gente se fascinó de Albedo gracias al evento de Albedo y Quechín. Ahí fue donde todos dijeron, no mames, quiero una Quechín, quiero un Albedo, quiero no sé qué otro pinche personaje. Ah, puso a Quechín. Casi me duermo. Yo tengo Quechín también. La tengo a nivel 80, pero hasta ahí. Real, siempre la ponía porque estaba piola. De hecho, mi amigo tiene la suerte de que le... Por favor, ayúdame con eso. Yo me quedaría aquí con Q. ¿Qué? ¿Quién quiera Quechín en su sano juicio? De hecho, mi amigo Dani, el que se fue hace ratito. Él, su primer legendario fue Quechín. fue su primer legendario. ¿Y ahora a dónde tengo que ir? ¿Cuál árbol tengo que tocar? Vamos, Nelly, deja de jugar conmigo. Ya estoy hasta la polla del puto juego. ¿Árbol? Aquí hay una rama. ¿Tengo que tocar esa rama? A ver. Fue mi segundo 5 estrellas. No mames, neta. Es que la verdad, Albedo, casi todo mundo lo esquipió y se arrepintió después, porque el pedo de Chongli y después de ver su potencial, todo el mundo salió, ah, yo lo quiero. Sí, cierto. ¿Qué dices de Quechín? Quechín ZZZ estaba diciendo Kevin. Yo la tengo C1 y jala esa cochina a Gray. Yo tengo a Quechín. Ah, pues de hecho Quechín me salió en el banner de Kazuha. Yo quería Kazuha y me dijeron, no, mira, te hace falta una Quechín, toma. Y yo de bueno, gracias. Y fue como de okay, no era lo que quería, pero estoy medio satisfecho. Se me respeta mi Quechín, porfa. O corre sangre. Ay, tranquilo, Mr. Finishman. Ah, mira, aquí ya está el teleport. Ah, mira, ahí hay otra zona para pescar. ¿Qué peces hará? Ay, la verga. Se me iba a salir un gallo. Me iba a aplicar la échalos a pelear. Yo tiré a su banner porque me equivoqué y perdí mis asegurados aquí a mi juta. De hecho, mi amigo le salió Albedo, pero él decía, ay, no, yo no quiero Albedo, pero yo sé que me va a salir. Tómala, que sí le salió. Y nosotros de, bueno, estaba chiquito y no le sabía el gachapón. Raza, ¿a qué árbol tengo que tocar? Ese morro me dice que toque un árbol, pero ¿a qué árbol debo de tocar? Mi cara está como de, ¿qué? Ah, mira, ahí había uno de esos. Mi cara está como de, ¿árbol dónde? ¿Abajo hay un árbol? A ver. Total, ya abrí el... Yo ahorita me pierdo, no mames, a la verga. Ya que hay un árbol, pero... Ah, ahora sí, ya me salió. Ese rato no me salía, no mames. Y de hecho, en el de Kazuha, digo que yo quería a Kazuha. Y pues no, que me dan una Quechín. Cuando ya me dieron a Quechín, dije, pues bueno. Dije, va, no hay pedo. La voy a ocupar, voy a ver qué tal. Ay, otra vez a buscar las pinches plumas. No mamen, a la verga.
verga, pinche misión culera. Caso Haski porque Kligup. Ah, pues no es mamada, me dieron a Kechin. Se supone que ya no me deberían de haber dado nada. Toca al mismo árbol. Sí, ya, pero cuando yo me acercaba no me salía nada. ¡Tachán! Me dieron a Klee. Al menos está bonito y chiquito, pero para está bien ojón. Es que está bien ojón. De hecho, yo quiero al Bedo. Porque su sello es el mismo sello del personaje de Banana Fish, de Eiji. Y yo de no, yo quiero a Eiji chiquito. A la Klee la regalaron. No mames, yo llegué tarde a eso. Ah, es que de hecho cuando regalaron personajes como Ningguan y Chongyun, a mí no me salió. Bueno, a mí no me los regalaron. Yo entré al Genshin a la mitad. Yo, de hecho, creo que cuando yo entré estaba en la versión beta todavía. A algunos. Para mí hoy fue una buena cosecha. El Dalilto le salió el arco del banner. Yo todavía estoy indecisa. Quiero tirar todos mis deseos a la verga. Para decirle a Jutao, mi chava, no tengo deseos, váyase para otro lado. Voy por ese ogro, uff. Ahí está. Ah, no, pinches mames, otra vez. Ay, me voy a tener que quitar el 20 un rato y ponerme al... Y a ponerme la pinche Kiki, güey. Échele. Yo entré en el banner de Alberto. Ah, no, yo entré en el banner de Xiongli. De cuando era la versión beta estaba el de Xiongli. Cuando Xiongli era pésimo personaje. Pero el banner de Jutao. No me importa perder el banner de Jutao. Yo voy por el de Ito. Por el ogro. Yo voy por el ogro. Entonces, por esto digo, no, a mí no me duele. Ahí está, me voy a tener que quitar. Pinche perro piojoso a la verga. Ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué agarré? ¿Cuál ogro, Ken? Es un Oni. Cállate, Danilto. Yo quería yo humilla porque su sello es la voz de Rin. Tosaka, pero no tiré por ella porque quería más voz. No, ay. Decisiones difíciles requieren de voluntades fuertes. De hecho, una amiga tiró en el de Youmilla, así por azares del destino. Y toma, que le sale Youmilla. Y ella, como de, no, es que yo no quería Youmilla. Y a la mera hora ya era de, ah, no, sí, ya, no, sí, sí la quiero. Y yo, de, ¿qué pedo? O sea, ¿qué? ¿Sí o no la quieres? Dije, tú más. Grey, ah, mira, esto está activado. Entonces, a ver, no voy a subir. Le voy a hacer así. Ah, chica tu madre. Ahí no tenía nada. Ah, cabrón. No la agarré. Ah, güey. ¿Qué pedo? Las drogas a la mierda. Ya me pegaron duro. ¡Uy! ¡Yahoo! Un cofrecito. ¡Uy! Me da risa que la Val abre un cofre y dice: ¡Ahora! Yo, como de: ¿What? ¿Qué te sorprende, güey? Según las malas lenguas, hay una pluma por aquí. ¿Aquí abajo? Ah, sí, mira. No, inga tu cola, no me agarro. No, ay, ¿por qué pinches plumas que se les mete el diablo a la verga? Ay, yo sí lo quiero a Mona porque es sello de Roxy. De hecho, Danielito tiene a Mona. Yo voy a ciertos personajes, era Shao Ayaka y me falló Eula. Sí, cierto, a mi amigo le falló esta Eula, él iba por ella. Decía, es que no mames, güey, estornuda como gatito. Yo, sí, güey, córrele. Y tómala, que no le sale Eula. Y yo de, güey, quiero que Eula me ahorque a la verga. Venga tu madre, ya se fue la pluma, culera. Y pues no, que Ayaka, diga, la culera de Eula dijo, no hombre, no te voy a ahorcar. Y yo, chinga tu madre. No mames, qué mierda. Qué mamada, weón, mames, ya me iba a regresar, chingadera. Pinche pluma, deja de moverte, deja de todo tu pinche madre, ven para acá. Ya ven, ya me vieron por tu culpa. Hijo de la chingada, y de seguro desapareció la culera. En un principio no quería Youmilla y ahora me encanta.
Yo de verdad, soy de que si quiero un personaje, tiro por el personaje, aunque no me salga el personaje. O sea, literalmente es como de, me vale madres, voy a tirar y a huevo voy a tirar por ese personaje, no importa qué. Ahí está. Ahora sí, ¿dónde está la pluma? Acá está la pluma, y ahorita se vuelve a ir. Uy, no mames, me metí un tiro, ahí está, hecho. Voy a buscar a Kuyaru, ok. Pinches espíritus raros. Ballena. ¿Quién? ¿Quién es ballena? Pero me salieron dos tumbas de lobo y la refiné, así que extremo soy. Es que Danielito dijo, me vale verga, la neta, me vale verga, puñito, me vale verga. Es que, sí, Danielito sí le tiene la suerte de que le salió la tumba de lobo dos veces y en lugar de guardarla, la usó para refinar la primera que le salió. ¡A la madre! ¡Ay, Dios! Me jala el cabello. ¿Pero ballena quién? ¿Mi amigo Danielito? ¿Ese güey? ¿Ese güey? No, él no es... Ah, no, ma, eso es pecado. ¿De qué? ¿Qué es pecado? Sí, ¿mi amigo Danielito? No, mi amigo Danielito no es ballena. No es cuenta ballena, es... digamos, delfín. Es cuenta delfín. Y eso, las tumbas de lobo le salieron en el permanente, en el banner permanente, creo. Y yo viendo cómo gastan miles de dólares y yo solo tiré en el permanente. ¿Ven? Les dije, refinar un arma... un arma 5 estrellas. Sí, mi amigo la refinó. Y yo, ay, güey. También dicen que hay que superar los obstáculos. Pero es... No mames, quisiera leerlo, pero digo, mejor leo la voz del niño. Jeje, por supuesto. Chingaos, me acuerdo que no he hecho mis diarias. Ah, Nelly, no mames. Todo por el estrés. Por cierto, Kun se encuentra mejor. Güey, no se le ven ni los ojos. No se preocupen, él siempre está así. Qué vergüenza, espero que no afecte la ceremonia. El arco de Homos, o como se llame. Y ahora el nuevo. Sí, es cierto, Danielito tiene muy buena suerte con las armas, la verdad. Me retiro a vivir. Buenas noches, Shampoo. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por haber dado follow a mi canal. Gracias, se te agradece. Besos. Que sueñes bonito, besos en la cola. Oye, Mr. Funishman, ahorita que estás por aquí, ¿por qué ya no has hecho ya no te he visto hacer streams, güey? ¿Qué pedo? O has hecho y no me ha avisado, no me avisa Twitch. No mames, ¿1 de 3? Hijo de tu pinche madre, la verga. ¿Cómo que 1 de 3? No, a la verga, como que 1 de 3, hijo de la chingada. Ah, mira. Gracias por los besos en la cola. De nada, Shampoo, de nada. Ahora necesito una lanza, soy como el papá de Timmy, le pondría una legendaria Shao si tuviera una. No, hombre, que se te esa. Sí, güey. Súper aburrida, ya me estresé a la verga y apenas llevo el primer puto arroz. Es momento de hacerme bolita y llorar. Dice que lo dejé así hasta que salgas a Sumeru. No mames, neta que sí, pero no mames, tengo ganas de tirar deseos. No sé si al banner de armas, no, este no. O al permanente. Es que a chance me dan pura ninguán. Estuvo bien fácil, tírele. ¿Pero cuál le tiro? ¿Al de armas? De hecho, el de armas, yo he tirado en el de armas y el único que me de armas que me han dado es la del evento, es la del banner pasado, el espadón. Pero el banner de Jutao dentro de 20 días. Sí, pero pues yo sé que no voy a tirar por Jutao, porque si me sale Jutao, no me va a salir Ito. Entonces yo quiero que a mí me salga Ito. Y ahora tengo garantizado a Jutao y ya tengo a Tartas. Ah, pinche Danielito, te odio. Bueno, te quiero, pero chile, sí odio el hecho de eso. Sí, yo tengo ese espadón. A mí me salió el espadón ese del banner pasado. ¿Qué pedo? Ah, de la decoración, ¿verdad? Se me hace una mamada, pinche cofre que estaba ahí y nada más te daba eso.
Joder, Hito, sí, agarra. Oh, mames, güey, que me ahorque, que me estrangule con las tetas al chile, güey, date tú a la verga. Es que, pues, ¿qué les puedo decir? Es que ese vato, güey, a la verga. No, güey, es que está bien, Hito, güey, a la verga, la verdad, no, sí, pero Diglug le gana. No, hombre, ¿cuál? Imagínate, Kaella. Y mira, Kaella en un lado, Hito en el otro extremo, tú en medio, uff, no mames, tetas. Que me aplasten con sus tetas a la mierda. Sí, main Dilly Procent. No, sí, ya guaché. De hecho, también tengo a Dilly, pero no lo uso mucho. Tengo nivel 80, pero no lo he podido mejorar mucho. De hecho, ni siquiera tengo artefactos para él. Arma refinada, 5 estrellas. Soy un mendigo entre el club de millonarios. Lo traigo C2. Ah, yo a Diluc lo tengo C1. Me salió en el permanente. Y su constelación me salió de nuevo en el permanente. Al chile voy a tirar en el banner del Tartar. Me voy a acabar mis deseos. Pero todo sea por no tener deseos para Jutahu. Sí. Y el Mr. Finishman se me escapó. Ya ni me respondió el cabrón. Esa C2 me costó mi Ayaka. No mames, neta, güey. A ver qué me dieron de una vez. Ah, un arma. Bueno, está bien, no hay pedo. Pero no me arrepiento. Ok. Ay, no mames. Una Kiki. Yo solo he repetido una de una mona. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! Güey, yo creí que me iba a salir una Kiki, güey. Güey, no mames. Güey, mierda. Güey, mira, me dieron a Yanfe. Oh, mames, güey. Lo que yo quería. Yo lo quería ir porque lo quería combinar con mi Venti, güey. Ya me dormí. Ay, ya no quiero a Tartas. ¿Cómo lo regreso? Cheque tu culo de directo. No mames, güey. No mames, no me lo puedo. Güey, es que no me puedo creer. Tres banners seguidos. Ni tan es mamada. Tres banners seguidos que saco yo por. Güey, tres banners seguidos. No lo puedo creer. Tres banners seguidos. Primero se conseguía la Shogun. Luego conseguí a Kokomi. Y ahora conseguí a Tartalia. No mames. ¡A la verga! No, y solo gané un 50-50 con mi Venti. Mi Venti es comprado, te soy sincera, mi Venti es comprado. Güey, no mames. Y ahora no le va a salir Hito, recuerdas mis palabras. Daniel, tú chinga tu cola, no me eche la sal, culero. No me eche la sal, yo sí quiero a Hito. ¿Llevas tres banners que gana? Sí, llevo tres banners donde gano el Pity. Y yo no he ganado ni un 50-50. Bórralo en el inventario. Ah, caray, ¿cómo lo borro? ¿Cómo mierda se hace eso? Uy. No, ok, no. Ahora escogerle artefactos de hidro a este güey, no mames a la mierda, no, yo no creía que me iba a salir, güey. No me lo puedo creer. Ay, maldito control, luego le pongo. ¿Cómo que? ¿Qué? Bórralo en el inventario. ¿Cómo que borra el inventario? No mames, güey. Y recuérdalo cuando lo digo. Sí, güey. Cuando mi amigo dice que no te va a salir, es porque no te va a salir. Por eso le estoy diciendo que chingue a su madre, porque yo sí quiero a Hito, güey. Pero su diseño me gusta, pero su jugabilidad me... ¿De quién? ¿De este, güey? Se le metió el diablo a la mierda. Entonces puede que tu cuenta lleve una secuencia. Es posible que en el cuarto banner pierdas el pit y nuevamente vuelvas a ganar tres pitis. Es que del payaso. Es el payaso. Es que mira, mis banners
No es mamada. Mis banners desde Venti fueron sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y ahora con Val, Kokomi y Tartaglia han sido tres veces sí. Entonces ya me preocupé y dije que me saldría una mona. Sí, mi amigo le atinó a decir que le iba a salir una mona y efectivamente le salió mona. Mira, ese según es el mejorcito, según. Daño crítico. No te muevas. Ay, me cae gordo el pinche control, no me deja. Recarga de energía, no. Sí, raza, mi control ya está fallando. Probabilidad de crítico, ataque. Ah, mira, este está bueno. Yo todos mis personajes excepto 20 son asegurados. No manches. Todos mis personajes a partir de 20 fueron personajes asegurados porque 20 fue comprado porque yo dije que quería Razor, conseguí a Razor y tu hoyo también me dio un 20. Y yo de, ah, mira, qué chistoso está mi Razor, es Dianemo. Ay, no tengo plumas, no manches. Creo que sí, están por acá. Ah, sí, ahí están todas mis plumas. Ah, jaja, ándale, güey. Y ahora a mejorar a tortillas. Güey, no mames, estoy feliz a la mierda. Chinga tu madre, pinche control a la verga. Ay, hijo de la verga. Ah, eso es la defensa. Me quedo con ese. Le dije semanas antes del banner de Ey que me iba a salir mona y llegó. ¿Me la regala? ¿Que le regalen qué? ¿Regalarte qué? Ay, ahora voy a estar relojes para. De hidro. Bueno, podría quitarle a Bárbara el suyo. Yo, como que Bárbara, ¿cómo que a ti no te sirve ese reloj? Me sirve más a mí. ¿Que te regalen qué? ¿Quién? La mona. Mi amigo tiene a mona. Le salió C1 su mona. Creo que fue su primer legendario 5 estrellas, mona, y apenas la consiguió. Mi personaje legendario 5 estrellas fue ¿cómo se llama? Fue Kiki, el mío fue Kiki. Ah, no, es mi primera waifu 5 estrellas, ¿ves? Ya ven, les dije que sí, fue su primera 5 estrellas. Ok, hijo eso. Bárbara, ni modo, te lo quito. Luego te conseguiré uno, te lo prometo. No es cierto, no conseguiré nada. Ay, che control, deja que te ay, no. Te lo voy a poner todos los de hidro que tengo, pero obviamente ya después luego se los acomodo y luego ahí consigo más. Mona, tu hoyo, ¿qué te cuesta una? Mucho. A mi amiga duró casi lo del año jugando Genshin y hasta apenas consiguió Kiki, güey. No es mamada. De hecho, inclusive tiene a Mona y odia a Mona porque Mona le echó a perder el banner de Kazuha. Ahorró un chingo de banners para obtener a Kazuha y toma, le dieron una Mona, güey. Y se emputó mi amiga y dijo, a la mierda, ya no quiero nada. Bueno, pero no se deprimió como mi amigo Dani. Ah, que la chucha, no mames, me caga que haga eso. Ay, bueno, se lo doy de vida. Soy como de atrás, gatas y gatos rompe, Gares. El Daniel está así con su pinche escoba de atrás, gata rompió, Gares. Ah, cámete. Se le mete el diablo. No me importa perder el 50, pero dame una mona. Todos serían. Tú serías feliz con una mona. Mona es mi waifu, a no ser que llegue Eula. Bueno, hasta que confirmen un rerun de Eula, claro. Ay, me estoy desesperando de esto. What? Bono de curación. Este güey no creo que cure. Ay, otra vez.
Neta, yo batallando porque me reaccione, puta vida, no. Ay, deja de moverte tanto, culero. Oh, que la mierda. Me da vida, 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 vida. No, el otro es de defensa también. Puta madre. Si le conecto un ratón, me agarrará el ratón. Quiero desesperé que no me agarre la puta. Ah, que está conectada la chingadera esta. Está conectado mi laptop. Me recuerdo a Joyo. Me comí chan. Vamos, tranquilo. A Goyo. A Gojo. Gámbare, gámbare. No, ese es el del Sukuna, ¿no? Ahora necesitas el arco. Sí, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. No, puta madre, no me deja jugar aquí. Nada más me deja jugar con... Nada más me deja jugar el ratón con el, con los Sims. Pinche vida. Pinche vida culera. Ah. Ay, creo que tengo de bono de daño hidro. Ay, puta. Ay, se me atoró. Le desconecto el cable porque se me atoró el cable de los audífonos con esta cosa. A ver. Sí, Danielito, pero tampoco tengo tan buena suerte, hijo. No me pidas mucho. Ay, al terminaré dándole uno de bono de curación, aunque no cure el güey. A decir, a caray, yo no curo, hija, ¿qué pedo? ¿Por qué tu gorro? Y así, mi pobre Tartas lo conseguí en su primer rerun y solo está echando polvo, no manchen. Sí, he oído mucho eso de que muchos consiguen varios personajes que ya fueran que consiguieran o no quisieran, cosas así. Un casco de probabilidad y goodness. Uy, no, pues tengo que farmear. Bueno, mientras le daré su arco. Y ya, me gastó. Güey, iba a decir que me iba a gastar lo que me quedaba de protogebas en el puto banner de... De armas y tiro al puto chingadera esa del... Pinche... Del pinche... Ah, no mames. 2-4 estrellas, qué pedo la verga. Yo siempre planeo lo que saco, así que no hay problema. Mira, yo te soy sincera, yo nunca planeo. Yo dejo que todo me sorprenda. Exacto, mata la tierra, exactamente, maté a la tierra. Dije, chinga tu madre tierra. Pero no, no, nunca. Ahora. Nunca pasa eso. Eso me sonó a Dani. ¿De qué? ¿De cuál? ¿De qué? Es que dije, voy a gastar y de repente, pum. Y yo, no era lo que pensaba gastar, pero sí. A excepción de la... De Aloy, esa sí se quedará. Es que, de hecho, Aloy, de hecho, a muchos se lo acaban de regalar hoy en este... En esta actualización, ¿no? No gastes en el de armas, sube el de personaje. Ah, es que ahora tengo que ahorrar para conseguir. Bueno, es que necesito 100 protos más y ya. 100 protos más y ya. No, como unos 80. Más o menos. O sea que voy a tener que farmearme los mapas bien chido. No el de yo planeo. Sí, yo lo saco. Sí, Simón, el Dani decía que él planeaba sus personajes. Y el pobrecito no le salía. A la mera hora se quedaba con cara de no mames, no me salió, güey. Aloy Vera, voy a dejar en la esquina. Soy malísima armando personajes, crío, no manches. No lo puedo creer. Ya, güey, ya estoy aquí, espérame. Vamos a darle las alas plateadas a... O las nuevas que supuestamente le robamos a tu orto. no le van tan bien. Me gusta el diseño, pero no le van tan bien. Yo me armé mi rosaria física y quedó good, pero parecía crío. Esos momentos donde dice uno, oh my god, ¿qué hice?
¿Qué le puse? ¿Qué le moví a la mierda? ¿Qué es eso? No. Ah, ahí está. Ahí está, ahora sí. Le dejé las plateadas de... Le dejé las plateadas de Spinadragon. Kevin, te llevarías tan bien con Dani. Danielito, cálmate. Contrólate, chavo. Ah, le queda más la del Iyue. Las alas. De hecho, las alas nada más las tengo para los... Para este Shangli. Y para mi Klee. Creo que Diluc también las tiene. Es que los DPS físicos son lo mejor del mundo. Si usted dice. Creo que es aquí. Ah, sí, es aquí. Yo dije, what? Oye. Ah, pues ahora lo tengo con el arco a nivel 70. Su madre. Pero sí, voy a tener que subir el... Ay, conseguí el arco este que según es de Youmilla. Yo como que de Youmilla, ¿cómo? A ver. Pero a ver, déjenla, veo. Bueno, sí, Danielito, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Que descanses. De hecho, yo también voy a cortar stream. Gran jugada aumenta el 16% de daño infligido a los ataques normales en un 12%, a excepción de que Chin esa no jala físico ni con Aquila Favonia, no mames, neta. Oye, yo te había puesto tu arco. Ah, sí, que se lo había quitado, ¿no? Ah, no, que se lo había cambiado según. No. Hazme caso, güey. Ah, ahí está. Ahí está. Da igual, ya le voy a dejar aquí. Neta, la misión se me hizo súper castrosa. Apenas llevo 1 de 3 y estoy con cara de no mames, ya lleva mediocito a la verga. ¿Dónde está el otro puto árbol de mierda? Entonces, gente, hasta aquí le voy a parar. ¡Le voy a parar! ¡Sí! Con mi nuevo personaje. 5 estrellas. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A la puta madre! ¿Dónde está? ¿Ya me lo robaron? Ah, sí, que también me salió una constelación de Yanfei. Ya en Face 4 a la verga, ni modo, a YouTube. ¿Dónde está? Ah, mira, está hasta acá. Y pues así me despido. Qué bonito. Bueno, entonces ahorita nos mando ahí con un compa. Vamos a ver quién está haciendo stream. Y muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por haberse quedado hasta el último. En verdad se los agradezco. Y besos, besos, besos en la cola, raza. Descansa, descansa, Nelly. Descansa, Kevin, también. Que sueñen bonito. Ah, caray. Mi amigo Pika ya acabó su stream. Ah, caray. Ay, bueno, pero hay un streamer solita. No sé si hable. Los voy a mandar por allá y salúdenla. Está solita, nada más tiene una sola vista. Entonces, allá las voy a mandar un ratito y ya la saludamos y ya le echamos porras para que no se sienta solita, porque sí se ve que nada más no tiene nadie. Entonces, ya los mando para allá. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bye.